DJ Chaval. Nosotros somos los hijos de Morazán. Estoy asustado. ¿Qué pasó? Guay. Estoy asustado. ¿Por qué? ¿Por cuá? Porque cuando es así, a la ocupa con los chinis que algo está pagando. Omi, no castigues a este pobre corazón. ¿Qué está pasando? Ay. Aunque sé que merezco lo peor. ¿Cuál es? Hoy. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Si yo no te vuelvo a ver. ¿Cómo va? No sé qué vuelvo a hacer. Estaré hundido en un mar de lágrimas. Hey. Si yo no te vuelvo a ver, no me voy a enloquecer. Es para mí la locura automática. Me enamoré de la persona ideal. ¿Cuál es esa? Pero a la vez, ¿cuál es esa? Se tuvo que ir. Ajá. Ay, es que el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían como pétalos de rosa, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Dale con ocho. Y otra vez está mi corazón. Dale con ocho. Todo el dolor de la esperanza. Cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios le puso así. Me tengo aquí. Escucha la voz melódica. El coro. 3, 2, 1. Me tengo que ir. Ajá. Y no es por mí, por ni está mi corazón. Duro. Bueno, Zúñiga. ¿Quién? Dice, te quiero así. ¿Cómo? Deliciosa, insospechada. Ey. Porque creo en tu palabra. Porque yo siento que yo aún te necesito. Porque me alteras las ganas. Ey, te quiero así. Es una noche delicada. Entre alegría y nostalgia. Porque me gusta tenerte, vida mía. Ey. Y no quiero que te vayas. Ey. Bien. Tu amor me hace bien. Tu amor me desarma. Ay, tu amor me controla, me endulza, me encanta. Tu amor me hace bien. Hombre, y aquella que dice. ¿Cómo dice? So dale, póntele detrás y agárrale el pantalón. Si todavía no han bailado y un trago te pidió, dile que no. Dile que no. Dile que esto es perreo, que esto es puro vacilón. ¡Vacilón, papá! Póntele detrás y agárrale el pantalón. Corriendo lento, ella modelo de la tele, revista y de periódico. Pasa más tiempo perreando que cogiendo aeróbico. Lógico. Su cuerpo no necesita antibiótico y tiene más. Siempre quedo atónito. Bárbaro. Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico. Para que nunca me conozca a mi pajarito exótico. Anda por lo contento que tú poco melancólico. Yo quiero darte con el avestruz de cuello. Pues si acaso me tienen picao. Más de cartas me tienen chequeado. Yo en la esquina pichando palao. Pero siempre brinco que a mí nadie me roba base. Que tú quieres que te abrace, que la nota se me pase. A mí no venga a hablarme de que contigo me case. Cero bonita frase, mucho menos que enlace. Yo no quiero en disfraces, lo que pase pues que pase. Muy bien. Oye, ma. No, ya no, perro. ¿Qué pasó? Gracias. Dale, súbele el telón, que le gusta el vacilón. Mamá, que tú quieres. Eres el tiburón. Así que métele presión con mi flow bien merazón. Mamá, que tú quieres. Que me lleve el tiburón. Ey, toma, toma. Dale, mami, que tú quieres que me lleve el tiburón. Toma, toma. Dale, mami, que tú quieres que me lleve el tiburón. Mami, y aquella
allá que dice: le faltan horas al día para seguirnos queriendo. ¡Vamos con ocho, vale! Dale, que no me la sé. Apenas llegó mediodía y hoy no se está amaneciendo. No, muy bueno. Buenas noches, hoy miércoles 10 de abril, 7 en punto de la noche. Ay. Para nosotros un gusto estar con ustedes, los hijos de Morazán. Hoy voy a presentar por la izquierda primero. Bueno, dele. Haciendo una excepción el día de hoy a su habitual programa, José Carlos Fanconi. Hay rumores, homie. Hay rumores, homie. De guerra. Y de funeral. Y de funeral. Que algo le sucedió, pero vamos a contarlo más adelante. Vale. No está guardado. Ya le vamos a contar qué pasó. Sí, pero la verdad que sí está guardado. En el cuarto de él, puede ser. Saludamos en esta ocasión a mi lado izquierdo, a Toshi. Gracias. Un capítulo más en Los Hijos de Morazán. Espero lo disfruten. Y gracias por tenerme acá. Bueno, homie, siempre bienvenido. Ya dice que viene más activo que Licona. Bueno. Ok. Homie, es que está bien. Mira ese desorden. ¿Qué es eso? El coche de desorden. ¿Qué te sucede? Ando el freezer descongelado. Le cayeron mal los choricitos. La gente necesita saber qué tan grave es. ¿Cada cuánto estás yendo al baño? Cada 5 minutos. Cada 10 ahorita ya, gracias a Dios. O sea que cuando comes, te queda como cuando ya los niños comen en espaguetes. Este ya me estoy limpiando con toallitas húmedas porque ya me arde el anel. Sí, vaya, ahí está. Como cuando los niños comen espaguetes. ¿Les aquí? Con cortesía. ¿Cómo tenés ese nudo de la bombita? ¿Está rojo? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo tenés el nudo de la bombita? ¿Está rojo o está pelado ya? ¿El Red Foundation? Está lacerado porque... ¿Por el tío? Sí, con un papel loja que tenía. Y la verdad es que ya me di por vencido y agarré toallitas húmedas. Pucha, es que usted no aprende el bifón, siempre. ¿Cuántas veces calculás que has ido al baño hoy? Ni los ojos se le ven. Oh, puta, man. 54 veces quizás. Uy, vos. Qué bárbaro. Puro posmi. Ya no. Hey, ya. Solo tomaba agua y voy a defecar. Un chicle iba a defecar. Me tosía, no podía toser porque era cagada. Y dejaba regado todo, perro. Es horchatero. No chipeaba los tenis, perro. decirle algo a la gente entonces que no te va a poder ver hoy. No, bueno, disfruten ahí con Colochini, hombre. Colochini es un... Se cayó algo ahí. Pero gran personaje, una persona enorme, muy buena, aprovechen. Tan bello. Y bueno, yo pues estoy enfermito, mándame todo. Fanconi. Y si tienen de qué, pues me mandan. ¿Pero por qué no te has bañado, perro, ya sinceramente? La camisa hierba. Sí, hombre. Ya me bañé. No, yo te siento un tufinío ahí, perro, mim. No, perro, pero es el tufinío normal de un enfermo. Todos los enfermos. Como ajate. Perro, donde se tía y te pongas en una posición rara. Fíjate que yo estaba analizando, digo, puta, si ya cada 20 voy al baño, bien me he hecho un raro de 15, digo yo, pero no sé, estoy pensándolo todavía. Sí, pero ahí va a ensuciar al tío. Sí, hombre. Pero sí, ¿puedes cortar varilla todavía o ya no? ¡Soca! ¿El qué? ¿Puedes cortar varilla? Es que ya no son pedos, son abostezos los que tienen. ya un eruto. Sí, hombre. Ahí ve. Bueno, saludos a Fanconi, hombre. Que bueno, recupere pronto. Bye. No crea usted que está guardado. Sí, no, pero lo veo ahí canchadito. Bueno. Él necesita... no, pero hay que saludar al DJ Chaval el día de hoy. Ese fue Fanconi desde la Bartolina. Desde la Bartolina, saludito a Peña. Porque tiene pinta de Bartolina. Es la casita. ¿No? Y tiene colchonetas tiradas y todo. La que sentí en casa, ya. Buenas noches. Bueno, está ahí, chaval. Ey, pero necesitamos energía. Yo vi a Fanconi ahí. Yo vi a Fanconi ahí lastimado. Bueno, necesitamos recargarnos de energía. Los luchadores. ¿Quieren ir ustedes o no? Los invitados. Por favor. AM365. Mira, mano mágica. Mano pura, hombre. Bueno. Mano pura esa. Tenemos aquí invitados. Ay, qué agradecido. Qué agradecido, mira. Mira. AM365, homie, para que usted le pueda ganar a su día, homie, se recargue energía con jeans, guaraná y vitaminas. Recuerde usted, guaraná. Exacto. Tome. Mire. Mire. Y es para... Porque usted es un luchador, homie. De sumo. Bueno, ya sabe usted, aquí tenemos la edición 3 litros de AM, ¿verdad? Cuando la quiera. No. El tanque. Ahorita anda Pepsi Lac. No, pero saludos a la gente que se levanta temprano. Ojo. Y se levanta temprano, chaval. Y se levanta temprano, chaval, y no duermen en el día.
Es decir, una vez se levanta, come a trabajar hasta las 10 de la noche. No, lo que pasa es que hago una pausa como a las 2 de la tarde. Pero vaya. Bueno, después de que como, entonces yo agarro, me recargo de energía, me tomo mi amp y ya le doy para el siguiente y round. Y ya le mete el... Ay, sí, si no me la tomo, me da sueñito. Ah, sí. Bueno. Pero igual a la vez me echo un pelón. Bueno, un sueñito mejor dicho. Bueno. Como señor, como el de Brazer. ¿No saludaron a Zúñiga? No, es cierto, no me saludaste a mí. Carlito Zúñiga. Bienvenidos todos. Y yo le pregunto, ¿cómo usted, JD? Sí, no, porque... Naomi, es que... ¿Por qué no lo presenté? Porque usted empezó con Colochini, entonces asumió que ya me había presentado a mí. Es que el chaval se moría por hablar con Fanco. ¡Qué amor ese, güey! Mira que la gente me está molestando porque me viene con este hoodie otra vez. Y viene ya 3 semanas con hoodie diferente. Hashtag otra vez ese hoodie. Y yo quisiera tener otro hoodie de esta marca, pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¡Nada! Mire. Ah, no. Carolina Maldonado, $20. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank hoy, everybody. Rápidamente les cuento en... Efemérides. Homie, hoy, 10 de abril, se celebra el día del síndrome de West. ¿El síndrome de qué? ¿Qué es eso? De West. De... Es una patología caracterizada por una encefalopatía... epiléptica, no, que afecta a niños menores de 1 año de edad. Resumido... Es una enfermedad que afecta a la cabeza. Ah, okay. De los niños, la forma. Entonces, lo que se busca con esto es visibilizar esta enfermedad y que se pueda apoyar de distintas maneras. Sí, me imagino que es algo parecido a lo del síndrome de Down. No, es una patología. De West. Sí, ese es de West. Pero para que la gente tenga como alguna referencia. Esa de West no la había escuchado yo. Ajá, bueno, yo tampoco. Porque puede ser la de Kanye. No, pero West. Es el síndrome de West. Ah, ok. Entonces, lo que se busca el 10 de abril es justamente visibilizar y que gente ahí como usted que no sabía, ahora sabe. Ahora ya sé. Bueno, gracias, JD, por esa bonita información. Porque yo no sabía. ¿Alguna...? Bueno, vamos al segmento más importante de este programa. No, pero es que la... Pérez, hombre, antes de llegar ahí, ¿te sabes que se acerca el regalito de las madres? Yes. Ya lo tiene ya. Es buena de unza. Va a encontrar ahí. Hay promo, pasadas. Hay promo para las señoras madres ahí. Y es bueno que usted aproveche. Y sabe que es fácil, porque está disponible en Dunes HN también. En línea. ¿Puede comprar? Hay descuentido. Mire, ve, el otro día completa. Yo le llevé a mi mamá, la última vez que le di un regalo, yo le llevé un juego de olla. ¿Para que le cocinara? Y me dije, mamá, a mí aparte de estas ollas me estás trayendo otras cosas. Porque yo solo ollas no ocupo en esta casa. Yo ocupo cosas para mí también. Y entonces a veces digo yo, es que a veces uno cree que a la mamá solo hay que llevarle cosas para la casa y no hace. Bueno, es que usted no pida como Diunza, porque Diunza, aparte de línea blanca, tecnología. Cómprale un tele ahí. Ya las doñitas quieren andar ahí su mula de teléfono. Cómprale una tablet. Y yo he visto que en Diunza hay ropa también. Hay ropa ahí. Y la señora de ejercicio. También allá está. Para la doñita fitness. ¿Va? Para mamá, super promoción se llama. Y usted sabe que en Diunza lo mejor siempre. Ah, lo mejor siempre, José. Y está, se lo recuerdo, en Diunza HN y Crediunza. Entonces ahí en paguito, ¿ves? Y para, pues, que para que lo pide en línea y fiado. Esa pasada de Crediunza, el otro día me miré unos tenis yo ahí. Hay cuotas como $80 ahí. Bueno, estoy bien. Qué súper bien. O sea, los tenis te valen como $1,000, ¿va? Y vos lo puedes pagar varias cuotas. Como... Espérate, ya tengo que cambiar esto yo. ¿Qué? No lo muerde, no muerde el tenis. Vaya usted. Los de Diunza que me manden unos tenis, miren. Ellos ya están mordidos. Va, pues. Y prepare el regalo para su mamá en Diunza. En Diunza, de usted. Thank you, everybody. Y para Colochini. A ver, ¿qué le iba a decir, homie? Le iba a decir. Yo me tomé pelado la M. Informando. De Morazán. Compañeros, compañeros, en inmediaciones de San Pedro Sula, encuentran a los compañeros Carlitos. Compañero Zúñiga, adelante. Y no es que un perro mordió a un mamba. Ajá. Y al man que mordieron le fue a reclamar al dueño del perro, ¿va? Ajá. Okay. Y no es que el man le salió con el machete desenvainado y ¡pa! ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, mi perro. Entonces, como que Baruch mordió a un tipo. Ajá. Y el tipo le fue a reclamar a Chaval. Chaval. Y Chaval le sacó el machete. ¡Qué locura! Bueno, y Chaval le estaba dando. Sí, Chaval le estaba de dos cuadros. Pero me parece algo insólito en esta ciudad. La gente anda con el estrés muy elevado. La gente anda convulsionada. Vaya, les voy a preguntar a todos. ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Usted tiene? Yo tengo. ¿Tiene? No. ¿Usted tiene hija? Chaval, hijo. ¿Tien? Guardado los ando. ¿Y Memo? No, lo libera. Entonces, miren, ve. El tipo llega y el marido de la hija de él. Sí, ajá. Lo quería apuñalar a la hija. Ajá. Y lo encontró con el cuchillo así. No, y él vino. ¡Ajá! ¡Pa, pa, pa, pa! Y dejó de respirar el hombre. Y él hizo lo...
O sea, lo que tenía que hacer, según él. No, ¿ustedes qué opinan? A eso le quiero preguntar. ¿Hizo él o...? Tomó su justicia. ¿Le quiere matar a un hijo, ah? Pero es que ahí es en defensa propia. Tomó su justicia. Está legal. Legal, juez. O sea, legal no sé, perro, ¿verdad? Pero de que él tenía que defender a su hija, la tenía que defender. Sí. ¿Y que puede ser absuelto? Sí, es que es defensa, defensa propia. Está legal. ¿El abogado Canales? ¿Qué dice? Ahí está. No. Y más si fue adentro de la casa. Fue dentro de la casa. Ahí lo puede hacer salami. Fue en Brasil. Eso fue en Brasil. Sí. Sí, no, eso es cierto. Y esta historia que le conté fue aquí en Honduras y el que también dejó de respirar. Ah. Sí. Claro. Le pusieron las X a quién. Mire, ve. Tan fuerte la noticia, po. Ah, tan fuerte. Pero es que fue acá, perro. Es lo que me sorprende. Estamos convulsionados. Pero o sea, aquí damos noticias bonitas, perro. Por eso usted, al que esté enfrente, no le pite. No, es que la moralidad es esa, chaval. Mira, ve, en la calle, por andar ahí maleado, reclamando. Lo mejor es andar ahí, mire usted, caminando con bandera de la Empira. Y chaval, andó peleando. No, estaba peleando. Con un bucero este. Sí. Mire, ve, Fanconi. Si Fanconi está comprando dos churros, va. Y le dicen, no hay bolsa para guardarlo. ¿Cómo no va a tener bolsa? A usted. Mire cómo se ríe Canales. ¿Cómo fue cuando iba manejando allá? Así es, Fanconi. Ok, vamos manejando acá. Vamos para Teuba. Y se le mete un brother sin vía. Y este igual a la tata porque no pone vía, perro. Dice. ¡Ey, hombre! ¡Bueno, nos vamos! ¡Gracias! Hoy que estamos armando. ¿Cómo es que no va a poner vía este maje, perro? Tranquilo, perro. No me digas que me calme, perro. ¿Sí o no? Y hoy, miren, ve, entonces vamos a tener unos stand. Pero ¿cómo no vamos a tener stand, perro? Pero si no que... puede ser, perro. ¿Sí o no, Canales? Ey, pero, y Canales le dice, no, perro, pero es que no. Ah, bueno, Canales, está bueno, pues vaya. Pero le dije, chaval, Pero es que Fanconi se ha hecho así, antes no era así. Ah, bien delicado. Antes no era así, antes más bien nos jodían. Es bien delicado. Sí, yo creo que por eso ocupa a las amigas medicinales. La gente me ha marcado. Sí, antes era bien tranquilo. Después anda así, como Drupi. Pone mi cámara, perro. No se ve nada. ¿Cómo es? Es que me quieren quitar la gorra. Ah, No se ve. Mira, a ver, dile ahí, ve, que tire el flow. ¿Qué, hombre? No se ve. Tírame más área ahí. Bueno, alguna recomendación. Sí, bueno, hablando de eso, mire que con la gente de Super Repuesto seguimos nosotros haciendo la campaña de que... ¿Cuál? Usted no se le olvide que usted es un ser humano. Super. Manejando en el volante y que no ande ahí reclamando ni insultando a la gente en la calle. Claro. Por favor. Yo hoy de eso que ha pasado, pero regaño, la verdad. ¡Putea la gente, homie! No, es que mira, si me vas a dar pasaje, me vas a decir, ¡pasamos! Entonces mejor no me des pasada. JD lo putea, pero con el vidrio arriba. Y ahí lo baja el vidrio. No. Que tu carro no te quite lo humano. Ahí está la bonita campaña de la gente de Super Repuestos que está motivando a la gente para que en el volante seamos seres humanos nosotros, ejemplares, solidarios, amigables. ¿Qué pasa? Pero a veces ustedes han hecho la chanchada y se malean. Que uno se mete, me hice alto, va, perro, va por encima. ¡Basura! Si sí, el error fue mío, pues. Tuve que, disculpe, va. Uno se enoja también. No, y que espere, madre. Va por encima, perro, va por encima. Fanconi se para, enfrente. No. Estamos cambiando los modales aquí con esta bonita campaña con la gente de Super Repuestos. Usted recuerde cuando ya la flecha no le funcione, cuando las pastillas de los frenos ya no le. Cuando le chillen, vaya a cambiar. La gente de Super Repuestos tiene almacenes en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Siguatepeque, Puerto Cortés, están en todos lados. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Super Repuestos, donde compra los expertos. ¡Deporte! No. Sport. Estamos en mi espectáculo, chaval. Espectáculo. Prepárate porque viene. Dígale, yo le pido a la gente que saque la libretilla. Saque la agenda. Con el lápiz. Como Pablo Escobar. El sábado es 20, ¿verdad? This Saturday es 20. 13. Next Saturday is 20. Voy a poner el calendario aquí rapidito. Mire, el próximo sábado tenemos 20 de abril. Nos vamos a presentar en Nazaru La Ceiba. Y desde hoy vamos a tirarle el link a usted. Bueno, usted se puede comunicar a través de las redes del Nazaru y ahí ellos ya están encargados de la preventa. Eso está al 100. Así es. El siguiente día, o sea, domingo 21, estamos en el Progreso, en el SPAT. Oh, shit. Ok. En SPAT. También en nuestras redes vamos a estar publicando cuál es el WhatsApp de ellos para que usted pueda adquirir su... ¿Cómo diría Fanconi? Entrada. Ok, bueno, pendientes. Después de eso, nos vamos para... ¿Dónde? El siguiente fin de semana, Santa Rosa de Copán. Vamos a estar en Expo Copán, en el gimnasio municipal. ¿Eso será qué date? Eso 27, es el 27, ¿no? Papi, sábado, cerrando Expo Copán. Ojo, todo Honduras anda ahí. Y esperamos un evento de 1,200 personas.
Toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Ahí vamos a estar. ¡Qué locura! Para el 30 de abril, que el siguiente día, tenemos feriado porque es el día de Colochini. Del trabajador. ¿Qué pasó? Ah, entonces, vamos a tener un bonito live en vivo para la gente de San Pedro Sula, porque ¿cuánto llevamos ya de no presentarnos aquí en nuestra ciudad? Uy, ya llevamos como 2 meses, 3 meses, qué locura. Ok, y para nosotros hacer el comeback en nuestra ciudad, traemos a nada más y nada menos que desde Tegucigalpa. Pero ya va a decir. Sí, sí, digamos los perros. Es que eso es official. Traemos a Jennifer Aplícano. Oh, ok, damn. Y va a estar con nosotros desde El Salvador también. Pum, pere, Adriana. ¡Bombones! Adriana Hagun. ¿Cómo estamos? Vamos a estar live, papi. Los hijos de Morazán versus esas dos mujeres. Escúchelo. ¡Qué locura! Hay que ir guajeado. No, hay que. A mujeres. Es de billete a gente. Mire usted, ve. Los hijos de Morazán. Jennifer Aplícano y Adriana Hasmun en un solo lugar haciendo un bonito show. ¡Ojo! Que esto es un evento privado. Porque aquí están preguntando ya, ¿van a tirar live? Porque no. Ellos ya se imaginan que van a estar aquí en la casa. No, papi. Levántese. Como Fanconi pelando. ¿Y usted cree que el avión de Adriana es de gratis? ¿Cómo lo va a pagar? Levante esa panza y compre el ticket. Ahora... ¿Está el espacio para los patrocinadores? ¿Reducidos patrocinadores? Saludos, saludos. Bueno. Y ya le contó de la pasada aquella que le quiere... Ahí está. Bueno, los esperamos a todos, ¿ok? Ya se les dejó saber cómo está el calendario de los hijos de Morazán. Los esperamos a todos en cualquiera de esos eventos que vamos a tener. Sí, importante mencionarle a la gente, chaval, que los eventos privados, pues obviamente el chiste es de que la gente vaya, nos conozcamos, tengan la oportunidad de ver un bonito show en vivo. Si lo transmitimos, obviamente que la gente no va a ir por verlo en la casa, pues. Saludos para la gente del Salvador. ¿Y ahí cómo ganamos vida? ¿Y entonces qué? Wey, teníamos un viaje después de ese fin de semana del 4 de mayo. ¿A dónde? Nos íbamos a ir para El Salvador, pero lo estamos ahí posponiendo. ¿Y le va a contar a la gente por qué? Porque vamos a hacer algo bien bonito allá. Oh, yeah. No, sí. Chaval, y lo que vamos a ver aquí en esa fecha, como el 17, como el... Por mediados. Usted diga mediados de mayo. Digámoslo ya, perro. Y es que tenemos que irlo tirando ya, pero es que no sé si la gente le va a quedar todo. Tu pecho no podés. Tenemos el lanzamiento de la nueva merch de los hijos de Morazán, que no es solo la camisa. Bueno, anótelo usted. Diga, chaval, una cosa más. Una cosita más. Una cosita más, digamos. Diga, pista. No lo enseño. No, tampoco. Ya nos piratean, va. Pues sí. Saludos al mercado. Al mercado negro. No. ¿Qué pasó? Es que por decir la palabra, tal vez pasa algo, mi perro. El black market. Bueno, ¿qué le iba a decir? Ya lo dijo. No, ya pues, ¿y ahora qué? Pues, sí. No. Ya con el dedito adentro lo muevo. ¿Cuándo para Peña Blanca? Caga el dedo, caga la mano. ¿Eh? Pues sí. ¿Cuándo para Peña Blanca? Preguntan ahí. Hey, ¿podemos ir a vacaciones? Nunca. Ey, Peña Blanca. ¿Cuándo? Bueno, no, vamos a ir JD, Fanconi y yo. Sí, y mi perrito. Zúñiga no quiere ir, está bien. Pero mire, ahí la gente dice, chaval, cae mal, que no es que así te querés lavar las manos, vos, Amar. Para que vea usted. Está saliendo de pobre y estás perdiendo la humildad. Ya no quiere ir para el barrio. Eso yo. Ya no quiere ir para el barrio. Y vamos a tener un invitado especial el día de hoy ya salió de pobre. Saludos a la gente de Explora que está organizando ese bonito evento en Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán. Con ellos pueden pedir toda la información. Qué ganas de ir ahí. ¡Qué aburrido de estar Fanconi en la casa! Fanconi. No, o sea, David Benítez dice que extraña. Quedamos cheque, ¿verdad? Con las fechas de los eventos. Yes. Que después la gente... ¿Y cuándo es tal cosa usted? Mami, que... La gente quiere anda ir a verlo. Anda pesado hoy, va. Y usted enojado. Ey, perro. Ajá, y él no responde los mensajes y se malea. Ya lo dijimos aquí, pues dale para atrás y ya escúchelo. ¡Qué bravo! Ya lo pillé. La gorra de chaval está bien cool. De ver. Me escucharon. ¿Dónde la puedo adquirir? ¿Ves? ¿Y es tu consentido de basura? Hey. No, que mi gorra le gusta a la gente. Okay, ahora sí, homie, vamos con el segmento de deporte. Ganó el Olimpia. Empató el Barato. Perdió la España. Ey, hoy si, ey, no me esos equivoco, son los resultados de basura. Si no me equivoco, hoy juega Monterrey contra el Inter Miami. Ya la gente se volvió loca recibiendo a Messi. Pero no va Messi a jugar. Y ahí hay billete. No, si va a jugar. Si el guardaespaldas, más bien fue conflicto porque la gente estaba preguntando si el guardaespaldas sí podía estar en la cancha y por qué.
Ah, correcto. Si es que era otro hombre ahí, ajeno, pues. Bueno, es que él es the God. Y CONCACAF ya dijo que él puede estar donde Messi. Bueno, de hecho, en México lo recibieron ahí con la afición tirándole hate a Messi. No, a Messi no. Sí. No, se volvieron locos cuando... Sí, hombre, obviamente, va fanático, pero los del equipo... Los periodistas, ajá, sí. No, diciendo... 20 pelones. Aquí no le van a pitar penales a este maje, aquí que no sé qué. Cabaleo, para mí, si pierde, van a decir eso. Si Miami le da vuelta al marcador, van a decir, es que el árbitro le ayudó. Sí. Es que eso es lo que están buscando. Pues. Dígale, ¿cómo se llama? Perro, eso existe aquí en la China, perro. Sí. Mira al Olimpia acá cómo le pitan todo. Eso a la Olimpia le pitan todo, mi perro. Y aquí le vienen a decir a uno, eso, qué dolido, perro, que no sé qué. Es que papi. Vamos a preguntarle después al invitado. Yo no puedo contra su fanatismo. Perdónenme, pero yo hablo ahí como diría mi perrito. Mi perrito. Homie, si con 10 le metimos 3. Bueno, sí tenés razón. Bueno, se jugó también esta semana. No, Memo, vamos a hablar del partido de ayer, del partido de Bazooka, ¿no? No es que por orden, primero fue el martes y después fue el miércoles. Ayer el City empató con el Madrid en uno de los partidos más infartantes de la historia. Qué buen partido ese, ¿no? Que esa tuvo que haber sido la final, me disculpas vos con tu equipo chuco. Es cierto, es que esa tuvo que haber sido la final, Madrid City, papi. Esa era. Ahí andaba Nune gritando tonteras en el verdadero. Escuchar a Man gritando. Soy Nini. Soy Nune. ¡Juega! Soy Nune. Ajá. El Real Madrid. Bueno, o sea, hoy me voy para el estadio, ¿no? Hoy aquí. Voy. No, espérate, voy. No sé si ponerme la blanca o la negra, pero voy para el Bernabéu. Mi estado de salud es grande, de 11 más corriendo atrás de la pelota. El tiquete me costó $400. No, euros, botundo. Es que ya jodió el run. Bueno, el Madrid tuvo que haber ganado ayer en España, en Madrid, y yo creo que lo van a apoyar allá en Manchester. El audio. ¿Qué pasó? Que yo creo que el Madrid está con un culito afuera ya de la Champions. Allá en Inglaterra no le van a aguantar pa. Ah, es cierto. Y eso se puede poner más sabroso el flow porque le pueden meter ahí. Tenía que matarlo ahí en España. Exacto. Ya valió. Sí. Bueno, el partido de hoy, ¿verdad? Para los fanáticos del Barcelona. Sí, ya. No pensaron de que el FC Barcelona podría ganar este partido. Sin embargo... Allá en España fue, ¿va? El partido. Le ganó el Barça al PSG. Correcto. Es cierto. 3-2 ganaron mis perritos. Pero iba cagado. Iba perdiendo 2-1. Con todo respeto, ese PSG no tiene nada. No, es que está muy, muy complicado. Sin alma. Vaya, eso es. Pero eso quiere decir que va a estar bien el flow. La próxima semana son los partidos de vuelta el 16 de abril y el 17. O sea, martes y miércoles de la próxima semana. Que hay semana. Relajo, hay polémica con eso del 17. ¿Por qué? Porque ese mismo día juega Maratón Olimpia y se van a dividir la audiencia. Y entonces Florentino está metiendo presión porque el partido del Maratón lo muevan para el siguiente porque día. Le va a quitar atención. No, pero claro, que va a jugar el Maratón, obviamente. Dígale a Florentino que estamos acreditados ya para ver. Ahí está. Bueno, ya Faco ya mandó la acreditación. Mira, nomás termina el partido del Manchester City y el Real Madrid, que es a la 1:00 p.m. Comienza. Nos vamos directamente. Ese día me palmo, perro. Porque volamos de Manchester al Junker. ¡Qué bárbaro! Al en el Concorde. Al Junker Arena. Al Junker. Saludos a toda la afición querida de nosotros, hombre. Usted va a ir al Junker. Sí, hombre, yo he ido, pues. Tenemos un palco. Tiene goteras ahí, pero tiene... Ahí vamos. ¿Y yo qué equipo? Ni yo. A mí, bueno, diga le machaque. Bueno, métale usted, porque se pone buena la serie, homie. Ese partido del City va a estar ahí para que usted abra, apostemos, lo opine y le meta flow. Yo dije ¿quién gana? ¿Quién pasa? City. Madrid, papi. Manchester City. Es que en Inglaterra, graben esto. A ver quién gana. Ya le hemos metido presión. Es imposible ahí, yo. Madrid. Sí. ¿Vemos? Pero van a jugar en Inglaterra. En Inglaterra, oh. No, vamos a quitar la última. ¿Cómo le va a ganar Madrid?
Bueno, vaya usted rápidamente a apostemos.hn. Recuerde que por sus apuestas y sus registros está participando en 50 mil lempiras de bonos de Dunes, Xiaomi, para que vaya a agarrar lo que sea, lo que usted quiera. Vaya usted, haga su registro. También recuerde que puede ir alrededor de los 3 mil puntos loto que hay a nivel nacional para que recargue, ¿verdad?, su sitio y pueda hacer sus apuestas deportivas con apostemos.hn, tu casa de apuestas deportivas. Amén. Dale la vuelta ya. Yo veo que ahora la línea blanca ya no es blanca. Oh. Ahora es más maciza, sí, sí es color gris. Así monocromática. Es gris. Ajá, es más cool. Es más cool. Pone línea blanca ahí, ya no está nueva. Y cuando terminan de lavar o secar, le ponen una rola de... le tiran wifi y todo. Ajá, ahora, ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo. A mí la estufa me dice, necesita limpieza. No me ha dicho, porque está todo... Uy, yo les he contado que... Virguito, un sándwich hecho. Yo tengo una lavadora, pero no es de esas que hablan, sino que son de las de antes. ¿Va? Las que tienen el tuco en medio. ¿Sí? De rosca. Ajá, ajá. No, las que tienen el tuco en medio. Y usted le empezó a lavar aquí y terminó por aquí. que el suavizante se le echaba ahí. O compraba una pelota, mete el suavizante, tira la pelota. Sí, que tiene una gaveta para echarle el detergente. A mí me arruinó. Pero compro la pelota, el hecho. Entonces, yo, después de aquel día que ustedes me dijeron que andaba todo lleno de tamo la camisa. Yo le digo a mi amorcito, amor, qué pedo que esta lavadora nos está ensuciando la ropa. Le digo. No, entonces vamos a lavarla. Vamos a lavar la lavadora. Okay. Entonces yo llamo a un técnico ahí, va, loco, vos sabés cómo se lava una lavadora. Y le dijo Diego. No, me dijo, vamos a llamar a mi mamá porque mi mamá sabe los métodos para lavar una lavadora. Ajá. Entonces ya le dan la receta a la mamá de él y que le echemos bicarbonato, que le echemos no sé qué. Iban a cocinar ahí. Que le echemos jabón líquido para lavar trastes, que le echemos, ¿cómo se llama la otra cosa? Que vinagre. Para matar el dengue y todo. Era encurtido lo que iba a hacer. Ajá. Y lo hicieron. Y lavamos la lavadora con todo eso. Y el problema resuelto. Paja. Ni un pelito de tamo en la lavadora. No, sí, pero lo que pasa es que este metió un calcetín blanco. A ver, este metió las dos toallas blancas. Las dos, exacto. Y a la perrita de paso. Exacto. No haría más barato ir a... Sí, me hubiera comprado. A comprarla, pues. Qué barbaro. Vamos a ver cómo me sale ahí. Ir a buscar una lavadora digital. Seis menciones ya. Ah, sí, hombre. Ya mejor que no venga este man. El tema. ¿Qué le iba a decir? Y la... Ay... ¡Ay, tía Chelo, vos! Ahí está. Démosle. Ahí está. Míralo. Está permitido. Y la tía Chelo, ahí está. Tía Chelo. Tía Chelo. Mire, les vamos a presentar a una dama muy querida, homie, desde hace años. Por grandes y chicos. Por los jugadores. Emprendedora. Claro. Y que le gusta el mundo fitness. Y puede tener un día complicado, pero siempre anda sonriendo. Siempre anda sonrise. Ella es la Tía Chela. Tía Chela. Paso por acá. Bienvenida. Paso por acá, paso por acá. Gusto de verla, recibirla. Siento. Ahí. Los audifonitos. Ahí están. Hola, miren. Del bote el pelo. Okay. ¿Nos escucha ahí, guapos y hermosos? A ver. Hola, ¿cómo vamos? Ahí está, todos por ahí. Ready. A ver, fíjese que, cuéntenos un poquito, ¿quién es la tía Chelo? ¿A qué puedo hablar sin tapujos? Dele libre. Bueno, dele como usted quiera. ¿Se imagina que Fanconi trabaja aquí? ¿Qué nos ha dicho? Imagínese. Por eso es que es mi sobrino preferido y qué pena que no lo puede ver ahora. Ustedes también. Ustedes también, por favor. Perdónenme la vida. Cuéntenos. Soy la mera. Vaya. Ahí está. Entonces, que eso reduce lo que... Yo lo sé. Que ustedes quieren saber. Sí, claro. Soy el mero tururu. ¿Y cómo empezó y de dónde saca usted esa buena vibra? Siempre la vemos sonriendo, siempre la vemos saltando y siempre alegre. ¿Cómo hace? Es que fíjense que desde que estoy en el proceso y solo tengo una teta, uh-huh. Y resulta que a mí me vale cacahuate. Se lo digo sinceramente desde el día uno... Hasta este momento que todavía no he salido de él. De hecho, mañana me toca quimio. Bueno, ponerme la vitamina, me toca mañana. Uh-huh. Y resulta de que no le pongo mente. Sigo dándole patadas en el trasero a este tobicho. Dígalo. Hasta lograr vencerlo, porque esta es una guerra entre él y yo. Y voy a seguir rumbándole tururu a ese bicho, porque no va a poder conmigo. Es que el... ¿Cómo se los puedo explicar? Me vale. Okay. Me vale cacahuate. ¿Y hace cuánto? Me preguntan y yo, igual,
una teta menos, le digo yo. Entonces, hoy. Pero él tiene ahí. Sí, atiendo, bueno. Atiendo y quiero a la gente. Ya no les digo te quiero con mi corazón, sino que te quiero con mi teta. Porque es la única que tengo ya. Lo quiere bastante. Sí, tía, ¿hace cuánto tiempo está en el proceso? Fíjese que comencé el 2020. Andamos en el mero cachimbeo del COVID. Y como siempre, ustedes bien saben que los. Están uno en programas de hacerse los exámenes y que le dicen que tiene que esto explorarse. Y yo siempre me pasaba tocando y no era que me estaba excitando ni nada por el estilo. Sí, no piensen mal ustedes. ¡Puerco! Sino que siempre me pasaba tocando. Y en una de las tantas veces estaba viendo serie de televisión y ya sentí un puntito que no me pertenecía. Ajá. Y vuelvo a tocar y toco la otra y toco y entró mi sobrino. No creas que me estoy masturbando, les digo, sino que estoy perdón, sino que estoy, que aquí tengo algo. Y ahí automáticamente llamé a la ginecóloga y me dice 20, y la ginecóloga no lo encontraba. Okay. Le digo, aquí está, cerca del pezón, ahí estaba. Y entonces me dice, pero parece que es de líquidos, aceites, todo, toda situación. Okay. Y le digo, no, pero yo no quiero tener esto aquí, porque estos se ponen buenos, después se ponen malos, se ponen regulares, va a la calle. Y ya me hizo una biopsia, y ahí, el primer señal de malignidad. Y ya me refieren al cirujano oncólogo, y él me da una serie de exámenes para hacerme, y me toca hacer una biopsia, que tenía que sacar parte del... Entonces, sí, de la muestra, para que puedan tener una idea, en eso yo me la hice como un 12 de septiembre. Uh-huh. Y si hablamos de números, estaba como un tamaño como de 3 milímetros, por decir algo. Okay. Y el 2 de octubre, que ya se tomó la decisión de sacarme la teta, ya estaba en 9. Usted, wow. Menos de un mes, o sea que este puto bicho quería joder mi vida. ¿Quería que haga usted? Y entonces tuve que andarle ágil. Me dice, mire, esto hay que hacer. Y le digo, bueno, para luego es tarde. Lo difícil de todo eso no fue tomar la decisión de hacer la mastectomía. Lo difícil fue comunicarlo a la familia. Oh. Ahí fue como que la parte más cachimbeada de todo este proceso, porque estoy rodeada de varones. Yo soy la tía que los anda apoyando, la tía loca, la tía esto, y sigo siendo. Y resulta de que ya cuando ya me junté con ellos y les digo, ok, la situación está así, 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 y entonces empiezan los por qué. Pero ¿por qué tía usted? ¿Y por qué aquella le dio y no le quitaron la chiche? ¿Por qué aquella solo le quitaron la mitad? Que no sé cuánto. Y uno que el más machote chillaba, el otro solo quedaba así. Entonces, claro. Bueno, les digo, si ustedes se ponen en ese plano así, me van a ganar a mí también de llorar. Pero, ¿qué prefieren? Tomemos la decisión. ¿Una tía con dos tetas que no les dure o una tía con una que les dure más? Entonces dicen, okay, vamos a tomar. Porque yo esa parte soy de tomar ya... ¿Decisiones rápidas? Decisiones rápidas, sí, para luego es tarde. Es que la gente vive como le gusta calentar a él. Hombre, ¿qué es esa babosada? Sí. Todos a la hora y la hora, solo una teta ocupan. No, pues sí. No es cuestión de dónde que... Y así fue, así comenzó. Mm. Y después comenzamos el proceso de las quimios. Que ha sido un proceso que dentro de lo que cabe, ¿qué puedo decir? No he sentido tanto que me ha jodido. Sí, he perdido un poquito de peso, sí. Que si las venas ya hasta colapsaron también. Pero yo voy a quimio un día y al día siguiente yo ya regreso. ¿Qué número de quimio va, tía? A la puta madre. Bueno. Ya la perdí cuenta desde el 20. ¿Desde el 2020? Sí, para acá. ¿Y se hacen como periódicamente, mensualmente, cuántas se hace? Bueno, ahorita me acaban de cambiar medicamento y me cambiaron los ciclos. Entonces voy 8, a los 8 días otra y a los 21 días la otra. Entonces el miércoles pasado tuve, mañana la tengo, descanso prácticamente 2 semanas y dentro de 21 días entro de nuevo. Pero de ahí lo más que me ha tocado es que el pelo se me ha caído y he sido tan que me vale cacahuate también. Un 31 de diciembre todos mis sobrinos se raparon. Ok. Entonces, solidaridad con la tía. Entonces les digo, puta, bien. Se cagaron en mi vida. Ahora ustedes, al salón, quítenme el pelo también. Y ¿por culpa de eso? ¿Cierto? Ve, que este es planchero. El otro día nosotros mencionamos el caso de la tía y la comunidad se puso activa. Nosotros recaudamos cerca de $300 y ahorita hice el depósito
de $500 a la cuenta de tía Chelo, mira. Gracias a toda la gente que dijo presente. Y bueno, yo ahí puse el número de cuenta de la tía. Claro. Para los que quieran seguir aportando o no tuvieron oportunidad aquella vez de dar su granito de arena, hoy pueden hacerlo. Ahí está la información de ella para que sigamos pues ayudando a la tía. Ahora, gracias, que les multipliquen ustedes también. Sí, sí. No, definitivamente es que la comunidad es otro rollo, la comunidad de los hijos de Morazán. ¿Qué mensaje le daría usted a esa persona que dice, es que a mí no me va a pasar, no es necesario, o empiezo a disfrutar la vida después, o comienzo a disfrutar la vida cuando tenga tal cosa? No, la realidad es de que estamos viviendo un momento bastante, bastante difíciles. Tenemos que tocarnos para que no nos toque, que esa es una realidad. Y tanto hablo masculino como femenino. Okay. Y la gente tiene ese temor de que no voy porque me puede salir. Hay que ir más bien, porque si yo lo detecté a tiempo y miren que todavía sigo en lucha, ya se pueden imaginar cuando no hay nada que hacer. Y es una pena. Tienen que agarrar las cosas de frente. Tienen que enfrentar la situación tal cual venga. Hay que tomar decisiones por uno mismo primero, familia, y después por las amistades. Pero hay que hacerlo, no esperemos que nos pase para empezar en ese momento a tomar una decisión, sino que apretemos la guacha y vamos para adelante con todo. Váyame, llégame, sí, mensaje. Excelente actitud. Bueno, tía, para que la gente pueda acercarse, su número de cuenta está ahí ya rotando en Facebook y en YouTube, para que vayan, se acerquen y hagan su pequeño donativo. Creo que el valor que sea será muy valioso para continuar ahí el proceso. Es una enfermedad bastante, bastante cara, fíjense. Yo he tenido una enorme bendición. Para mí este bicho es una enorme bendición. No le digo el nombre para que no agarre fuerza el hijo de puta este. Sí, que ella se pone creído. Pero sí, entonces agarra más fuerza. Se pone como Zúñiga. Pero resulta que eso ha sido una gran bendición. El médico que me opera no cobra sus honorarios. ¿Y qué creen? Yo le había dado clases en la escuela. Entonces desde ahí empieza la bendición conmigo. Desde ahí. Después el otro que me manda, del otro que, miren, nunca me ha faltado dinero como para decir que para comprar una quimio. Qué bendición. Y me he aprovechado del bicho que ustedes no tienen una idea. Fíjense que yo cumplí años en julio. Bueno, la gente hermosa, bella y guapa como yo cumplimos años en julio. Yo también. Yo también. ¿Y usted? No. ¿Y usted? Ah, no. Noche, noviembre. Y resulta que viene, digo yo, bueno, viene julio, voy a Iglesia. Lo que reciba yo va para las quimios y todo el rollo, y me mandan los sobrecitos con los regalos con el dinero y toda la situación. Entonces viene David Suazo, la verdad. El rey. La mira poporoila. Entonces viene y me dice, Negrita, te que voy a mandarte copa para tu cumpleaños. Ok, perfecto. Me mandan, voy al banco. Y no sé si le faltaba un nombre, un apellido, una coma, una H, una lo que okay, sea. Ok. Faltaba algo. Y entonces digo yo, ¿y ahora qué hago? Y le digo al cajero, ay, y fíjese que voy a quimio mañana y ocupo ese dinero para mañana. Cállese, pone el cajero ahí. Espérese. Ya se fue a buscar al asistente, ya le puso un garabatito, que si hubiera sabido que era ese garabatito, yo lo hago. Ah, pues sí, yo te lo ¡guau! El pisto. Y ahí me traen la... Y hoy sí, va a ir a quimio, sí, pero hasta la siguiente semana. Pero empatía ahí del cajero. Sí. No, muy lindo. Te le digo, es que estoy rodeada de bendiciones. ¿Un ángel? Definitivo. Yo que amo Los Ángeles, son parte de mi vida. La otra vez habían agarrado una carretera, como aquí cualquiera, perico los palotes, agarra una carretera porque protesta por esto y esto y lo otro. Y yo ya iba para el trabajo. Y quedo yo, pues, ¿y ahora qué hago? Pénsele. Ay, disculpe, es que fíjese que tengo cita. ¡Pambe! Y empiezan a quitarme las piedras y me paso y empieza la entrepuesta. ¡Ay, pero qué te dejaron pasar! ¿Y por qué? ¿Qué tienes así, hombre? ¿Por qué viene? No, ella tiene que ir allá. Ah, bueno. Volver a poner las piedras, se jodieron otra gente. Bueno, ve lo que le estoy diciendo. VIP, yo me aprovecho. El VIP, se sigue sumando la gente. Mire, bueno, no está mismo, pero saludos para Vito, que envió $50 para ti, Chelo, ahorita. Qué lindo, eso está pasando. Que fue a través del Cash App. Bueno, también están los canales de nosotros de donación, ¿verdad? Cash App y Sell. Qué bello. Sí, vale, sigamos apoyando a ti, Chelo. Es una bendición. Que me voy a quejar. Definitivamente. Y yo tengo ya listo todo. Yo tengo listo mi camita cuando me vayan a dejar allá. Lo único que no he comprado es la ropa, porque todavía no sé si qué me voy a poner. Que me voy a ir con glamour, sí.
Oh, el caché, pues. Pero no sé si me voy a poner algo del maratón, pero por lo menos la ranchera bien, va. Bien, bien, bien. Así no. Cacha. Apriétenla. Nah, tía. Si a mí, no me va a matar el bicho, a mí me va a matar el maratón y el Barcelona, papá. Bien. Sí, es culpa suya. Ahí es culpa suya. ¿Te le gusta sufrir? De sufrimiento. No, yo creo que hay mucha vida, hay mucha energía, tía. La verdad que de nuestra parte reciba todo nuestro apoyo, solidaridad. Y siempre. Amorcito, este espacio está abierto para usted. Gracias. Cuando quiera venir, las puertas van a estar abiertas. Así que toda nuestra comunidad, estoy seguro que va a hacer ahí su respectiva aportación. Y estoy seguro que la vamos a seguir viendo con esa alegría en todas partes. Por muchos años más. Un aplauso para la tía. Solamente quiero dígale. Sí, mandarle saluditos para mi vecina antes que me mate. Ajá. Pía. Ya te estoy mandando tus saluditos, Pía Burdett. Okay. Y Angie Menjivar y todos mis compañeros del gym. Okay. A mi familia, a Luis Fajardo que está ahí abierto. Mira Luis Fajardo, aquí lo tengo, Mira Luis Fajardo, ¿Quién dijo miedo? Así que él sabe que tiene una tía loca porque él es loco porque tiene una tía loca. Por eso es el que es así. Así que gracias a ustedes, niños. ¿Va quién le copió el flow a ustedes? Totalmente. Ya está claro, ya está claro. Muchas gracias, ya sabe. Bienvenida siempre. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, ya sabes, póngase vivo a hacer su respectiva aportación para la tía. Aquí les voy a poner el link del Cash App. Sigan ustedes compartiendo este bonito show para que podamos llegarle a todavía más personas. Gracias a los que están reportando con donaciones y todo lo demás. Vamos a seguir con el bonito show. Y fíjate que la gente no sabe que somos de la calle. La gente no sabe quién está hoy aquí con nosotros. Aparte de la tía Chelo. Pus. ¿Lo quiere presentar usted? No, tranquilo, hombre. Mire, mira, okay. Mientras lo presentamos, hombre, recuerde usted, el Bruno continúa. Mamá, en estaciones de servicio 1. Estamos a pocos días de que usted deposite sus cupones porque este mes de abril es la última oportunidad. Ya estuvo. O sea, el verano todavía hace calor. No es hace calor. Todo el año. Hace calor. ¿Has escuchado la canción? Sí. Bueno, no la he escuchado. Ajá. Madrid, Río de Janeiro, España, ya lo dije, no. En Nueva York es la otra. Nueva York. Para que vaya usted a las estaciones de servicio 1 por cada 350 lempiras, a usted le van a dar un cupón. O sea que si le ponen 1,000 bolas, le van a dar 3 cupones. Y ande en moto, por cada 150 le van a dar un cupón. Así que vaya usted en cualquier parte de Honduras, deposite sus cupones porque este mes de abril todavía tenemos chance de participar, además de los super premios al instante que vienen estaciones de servicio 1. Nos vamos para Madrid, nos vamos para España, nos vamos para Nueva York. Diviértete. Batocas. Con el Ver 1 que continúa. Veo. Bueno, tenemos hoy alguien que sabe, homie, de vivir en la pobreza y de vivir ya no tan en la pobreza. Claro. Yo lo he visto, homie, lo he visto crecer. Desde la 15 de octubre hasta Madrid, lo miré yo. ¿Qué? Él ya fue a Madrid. Sí. O sea que ya es viaje del Veruno de un, ya le caería de carambolas, pues. Ya estuvo, ya fui, pues. Alguien que le puede decir que fue de pueblo. Y ahora ya no, ya es no. Citadino. Sí, es citadino. Que nos ilusionó hace como 3 semanas. Y uno dice, háganlo. Y uno, lo voy a hacer. Háganlo. Y uno, lo que pasa es que aquellos no tenían nada que hacer. Bueno. Pero un saludo a mis perritos. Ahí está. Saludo a mis perritos. Lo presente. Presentémoslo una vez más aquí en este bonito show. Se viene. Rally Maravilloso. Don Rally. La gente no lo esperaba. La gente no sabe que somos de la calle. La gente no sabe que somos de la calle. Bueno, como un buen delantero, Rally andaba por esta bonita ciudad de San Pedro Sula y le dimos la convocatoria. ¿Querés darte una vuelta por el bonito show? Y Rally dijo... Esa es mi casa. Me apunto. No, pero chavales, planchero. Ese es mi hogar. Otra vez. Rally andaba por San Pedro Sula y le dijimos a Rally, ¿querés darte una vuelta por el bonito show? Y Rally dijo... Es mi casa. Es mi hogar. ¿Y Fanconi? Bueno, es que hay rumores de que lo agarraron allá. Otra vez. Es que le gusta. Es que uno vuelve donde fue feliz. A ver, para acá. Ok, me hago para allá. Primero que todo, y antes que nada, tía Chelo, la amo con todo el corazón. Me ha llenado el alma, la vida. Hoy había tenido uno de esos días. Ya va a empezar. No. Uno de esos días muy buenos. Okay. O sea, uno de esos días muy buenos. Okay. Pero no pensé que lo iba a cerrar tan bien.
estando aquí con ustedes, pero conociendo esa mujer extraordinaria, que realmente todos estábamos allá detrás de cámaras diciendo, ¿de qué carajo te quejas en la vida? O sea, ¿de qué carajo hoy veníamos y el aire acondicionado del CAT de uno de los carros donde veníamos para una filmación que andábamos se arruinó? Decía, ese carro, hijo del maíz, se arruinó. Y parece esta mujer y nos recuerda las prioridades. La verdad que, tía Chelo, aquí tiene un fan. La verdad, me pasó algo similar a mí, me fue el wifi. Ah. ¡Nah! Y este es mi plan de datos. ¡Nah! Y amargado. Pero mira. 5 minutos se fue el wifi, y iba amargado. Sí, bueno, un día nosotros hablamos aquí, Relly, que tiene que ver con el tema de hoy también, los dramas de la clase alta. Hay gente que hace unos dramas por unas cosas que al pedo, ¿verdad? Lo que es JD, cuando se nos va el wifi. Ahí llamamos a la compañía de internet. Ese día que se me perdió, ustedes no me lo van a dar. Que no sé qué. Y fue 3 minutos. Y es más, le dice, la vida le da una oportunidad para que platique con su hermano. Sí, fíjese que la vez pasada a mí el Netflix se volvió loco. Ajá. Entonces no podía ver una serie yo. Y voy donde mi esposa, está malo el Netflix. Error 404. Bravo. Está malo el Netflix. ¿Y? ¿Por qué y vos no? Solito, y vos solito, ¿verdad? O sea, ¿y qué crees que haga yo? Yo no trabajo en Netflix. ¿No? O sea, pero uno se quiere desahogar con quien esté enfrente. Correcto. Mire, hoy el tema que vamos a platicar. Bueno, en realidad lo estamos agarrando en curva con el tema, ¿no? Pero Relly, sí, es ¿no? que Relly, y con él, háganlo, ya se sabe todo. Sí. Está saliendo. Ah, Relly, ¿cómo fue o cómo te nació a pasada de ese color? El toque del háganlo. Mira que. Yo en realidad no iba a hacer nada para este partido. Esa es la realidad. Me iba como esperar. Pero 2 días antes íbamos de viaje con mi esposa y con mis hijos. Y donde venden frutas, ahí cerca del lago de Yojoa, que he visto que venden frutas. Okay. Entonces había un carro como que se había quedado, se había formado un pequeño tráfico. Okay. Y un muchacho que andaba vendiendo, yo bajo el vidrio y... Y el man me dice, hey, juega la selección el sábado, compa. Me dice, sí, le digo, el sábado, ahí a las 5:15. Y no se va a tirar nada ahí. Me dice, mire que yo estoy desanimado. Me dice, si usted se tira algo, me dice, yo creo en eso, májeme. Es más el culpable. Que es más el, y entonces, pelando un mango, entonces a mí me recordó de que, mira, en realidad los videos se hacen más para la gente. Y hoy aún más, porque este grupo de jugadores no tienen sangre. Tienen horchata en las venas. Ok. Parece que no tuviesen el orgullo que tenían los de antes. Pierden y no pasa nada. ¿Sabes cuál fue la cólera que a mí más me dio con este? Con el grupo entero de jugadores, exceptuando dos. Dos que voy a sacar. Andy Nájar y Edwin Rodríguez. Mi perrito. ¿Y a Chirino fueron, no lo hagas? Porque, ¿a Chirino no lo hagas? No. O sea, Chirino en el desempeño fue crack. Va. Pero te voy a hablar de un tema. Yo cuando la selección pierde... Yo quiero que el jugador al menos muestre algo de rabia, de cólera, de dolor, de sufrimiento. No pasa nada, pierden, salen caminando, saludan. Bueno, ni modo. Okay. Entonces, yo te miraba amado perder y el hombre se quería encerrar una semana en su casa y me entendés, perdía pavón algo y había rabia, había sudor, había cólera, había... Y estos no, estos pierden y no pasa nada. Te lo digo, yo con este grupo estoy... realmente decepcionado, separado, como la mayoría creo de los aficionados, no se dan cuenta la maravillosa oportunidad que tienen enfrente. Estos seleccionados pareciera que no quieren ir a una Copa del Mundo, okay. Pareciera que ir a un Mundial, ir a una Copa América, ir a un evento tan extraordinario, Rambo no te jugó un Mundial, por ejemplo, yeah. Y ellos tienen una oportunidad magnífica y no pasa nada, o sea, a mí la rabia que me da es sentir que estos jugadores, este grupo de jugadores, sí. No sienten la camiseta. Okay. Y hasta que de verdad, yo no te voy a decir hasta que ganen. Porque el fútbol es un juego donde una pelota te pega en el poste y luego vos perdiste 1-0. Hasta que no me demuestren que de verdad aman esa camiseta, okay. Que la sienten, que de verdad están dispuestos a romperse el alma por ella. Jugadores que yo te puedo decir ahorita, yo sí creo que se rompen el alma por esa camiseta. Denil. Davey. Luis Palma. Chirinos. Edwin Rodríguez. Menjívar, por allí. ¿Sabes? Eso te iba a decir. De Davey. Porque nosotros fuimos a ver el partido.
a Costa, perdón, contra Costa Rica. Y en el segundo gol de Costa Rica, Davis se quería arrancar la camisa. Le hacía. No, o sea, no se ve en la toma porque la cámara se va con la afición. Pero Davis estaba así y pegándole a la grama. Con furia. Estaba. Entonces vos decís, esa es la actitud. Esa es la actitud. La actitud es guerrear, no pelearla. No vi los demás, pero yo me fío en Davis y yo digo, ok, yo así estaría, pues. O sea, te duelen las bolas. Yo entiendo lo que dice aquel que pierden y se ponen los audífonos, perdidos. No pasa nada. No. Y luego me subís las historias a Instagram, soccer, playing. No me subas nada a Instagram. Mutealo una semana. O sea, no me subas nada a Instagram. No me interesa que llenes tu... Me tomaron una linda foto con los maravillosos lentes de una agencia internacional. No me llenes el Instagram. No subas nada. Y yo, porque yo sí quiero que el jugador lo viva como lo vive el aficionado. Porque pareciera que están distantes de la gente. Pareciera que este grupo vive en otra dimensión y no con la gente. Y nosotros que sí convivimos con la gente, nosotros que sí nos detenemos, sabemos que al día siguiente, le veía las caras al hondureño ese domingo y era de tristeza. Entonces, capaz que no te vuelvo a hacer nada hasta que no ganen. Claro. Pero antes del color, vos estabas con la ilusión. O fue particularmente este aficionado que te encontró en la calle que te motivó a hacer algo. Sí. O sea, vos individualmente estabas como nada. Yo, sobre todo en el partido contra México, yo vi una selección guerrera y eso es lo que no me gusta, que este mismo grupo es capaz de ganarle 2-0 a México y de luego, ¿me entendés? Pero imagínate que vos a esas muchachas que quieren tener una oportunidad, vos les das 5 minutos y se parten el alma. Esta selección que jugó ante Costa Rica, habían 6 o 7 que no son titulares. Loco, morite en la cancha. Sí, hombre. Entró David Ruiz con sus colochitos. Vaya. Entró Rigo Rivas y todo muy, muy liviano, todo claro. muy superficial y todo. Loco, ¿a quién le ha ganado vos? Y esa era su vitrina. Es tu vitrina, es tu oportunidad. Te podés mostrar, te podés ganar un puesto de titular. Partite el alma. No te digo ganar, porque ganar depende de otras cosas. Pero perdé con dignidad, perdé con sangre, perdé con alma. Ok, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con lo pasado. Sí. Entonces ya por favor, otro, háganlo ya. No, ya no. Yo te decía fuera de cámara, puede venir Spielberg, Oliver Stone y Ridley Scott a hacer un video y esto no te gana. O sea, no depende de prácticamente de eso. Fíjate que el tema del día de hoy, antes, porque queríamos saber la opinión de Rally, pues. Yes. ¿Está saliendo de pobre cuándo? ¿En qué momento ustedes dice, me está yendo mejor en la vida? O miras a alguien y vos decís, ya no gana el salario mínimo, ya le pagan 12,000. Ajá, ya. por ejemplo, ya cuando la refri de uno, por bendición, ya está llenita. Ya está llenita. Ya uno dice, pucha, no, te tengo otro nivel. Ajá. Ya cuando se arruinan alimentos en tu refri, no consumidos. O sea, ya cuando se arruinan cosas en tu refri, es que vos ya estás en un nivel. Y más que arruina, y eso. Es que me fui de viaje. Es que me fui de viaje. Y me voy. Porque antes le botaba la mitad al tomate y lo utilizabas lo que quedaba bueno. Y ahorita no, ahorita. Así es. Cuando ya no usas recargas. Cuando vos ya tenés un plan. ¿Quién anda plan de ustedes? Yo. ¿Cómo anda que esto pasó? ¿Usted tiene recarga? Nah, no, corporativo. A mí me lo paga la empresa. pero plan. Plan. Sí, y eso ya es cuando uno va. Sí, bueno, pero ustedes compraron internet con recarga. Sí, aquello que había que rasparlo. Sí, que donde más quitarás un número de la cagadal porque perdía la recarga. ¿Vos te acordás que un día el sistema se volvió loco? Fue una tarde maravillosa de abril del año 2008. Lo recuerdo perfectamente. Abril del 2008, una tarde lluviosa en Siguatepeque en la cual el sistema de recargas de una empresa de telefonía que empieza con T y termina con O. Se volvió loco el sistema de recargas. Ajá. Y entonces vos, si le cambiabas el último número, te caía saldo. ¡Qué bendición! Entonces, según me cuenta la gente de esta empresa, ahí estaban haciendo la prueba para los futuros prestamitos. ¿Te acordás que uno sacaba prestamitos? Ajá, ajá.
Yo llegué a deber 800 tablas, le debo yo a la empresa de meter recargas falsas. Y todo era por mandarle mensajito a la hipota. Y MMS, que era multimedia. Multimedia. Cuando MMS, a mí una vez me enviaron una fotografía, se tardó 7 horas y se iba revelando ella poco a poco. Por línea, por pixel. Y la emoción era que cada vez iba revelando más. Entonces, la, hay más. Decíamos, o sea, hay más. No, 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 era de sentón, era de sentón la foto, era de sentón. Era de sentón, pero sí. Iba revelando más. Y tomaba en un B600. Hombre, ah, sí. Y se tardaba y yo pesaba 1 mega. Y era VGA la cámara. Yeah. Era VGA la cámara. ¿Qué saben? Mire, uno siente que va valiendo de por ya cuando invita. Porque una cosa también es que realmente lo vayas haciendo y otra cosa que vos creas. O sea, es que uno cree. Cuando uno ya le invita a los aleros, me pidan comida ahí, sí. Y vos ves. Tome. Yo pago. ¡Pah! Y uno sí. Se siente. Y uno no vio la cuenta. Vaya. Entonces ya uno siente que, pucha, voy ahí. Pero a veces uno siente porque le cayó un pago. No, no se equivoque. Y el pago fue ahorita. Eso fue el catorceavo. El aguinaldo. Y uno está por dentro. Fuck. Yo siempre recuerdo una historia de por el año 2010. Este Chele todavía trabaja como mesero. Ok. Todavía trabaja como mesero. Yo conozco a una muchacha. La muchacha la conozco a un evento. Yo era un párvulo, un recién llegado a Televicentro. La muchacha viene y me gusta, pues. Claro. Entonces vengo y yo le invito a cenar. Día pago. ¿Qué edad, 15. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, ¿qué te digo? 20 años. ¿Podemos saber cuál fue tu primer salario en la corporación? En la corporación Televicentro, 7 mil lempiras. 7 mil pesos. Wow, 7 mil lempiras. Bien, 7 mil lempiras fue lo primerito. Entonces voy yo al era 10 pagos, o sea, va a caer el 3.500 yucas. Métete eso, o sea, te van a acreditar. Tu sueldo ha sido acreditado a tu cuenta. ¡Qué bello! Ok. Entonces yo la invito, ella llega espectacular. Yo llegué con la camiseta del Madrid. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahí ya comencé a perder puntos, pero es el momento en el cual vos decís, pida. ¿De qué? Pida, 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 pida. Dele, pida. ¿Y cuando le da que? Espérate, y estaba el BlackBerry. Yeah. Y el BlackBerry, yo cada 5 minutos tocaba ahí una pelotilla. Que tenía una chibolita ahí. El Bolt 4. Que era como un pezoncito así. Ah. La chibolita. Y era, en realidad. Y vos tocabas, ¿no? Y entonces, y aparecía. Y nada, que caía el mensaje. Uy. O sea, no caía el mensaje. Te fuiste a comer sin el mensaje de acreditación. Yo voy al cajero y en el cajero yo tengo 106 lempiras. Uy. Y el restaurante, el plato más barato, estás hablando de 232. En aquel día, ¿va? En aquel momento. Como extremo, ¿viste? Entonces, si entrábamos ya no tenía billete. ¿Ok? Entonces vengo yo y estoy esperando el mensaje, sacando plática. Y de repente, ¡pum!, se apaga el teléfono. El teléfono. Se descargó. Entonces vos, cuando viene el mesero y dice, la cuenta, vos sacás la tarjeta con seguridad. Con fe, con fe. 50 de propina. O sea, todavía vos. O sea, 50 de propina. Entonces vos estás ahí como, el brother se acerca 3 minutos después y sucede lo inevitable. Vale. Joven. Disculpe, la tarjeta no pasó. ¿Qué? Y entonces vos ahí te indignás con el banco. ¿Qué, Tomás Hora? Sí, sí, me ha pasado tantas veces. Me pasó hace poco en Nueva York. O sea, no sé, el banco. No voy a tener que cambiarme de banco. El plástico. Entonces, yo sí, yo creo que le pedí un rayón al plástico con... creo que fue mi chofer. Todas las excusas del mundo. Pues entonces vengo yo, vuélvala a pasar. Pero fíjese bien, ¿eh? O sea, pero fíjese bien. Pero ¿cuánto era la cuenta? ¿Sí te acordás? Mira, me acuerdo perfectamente que la cuenta era 660 lempiras porque salió de buen comer la muchacha. O sea, le pegaba con las dos piernas. ¿Era comelona? De comida, sí. De comida, de comida, sí. Ajá. Pues lo que te quiero decir es que el mesero está allá, la muchacha está acá y yo estoy con sonrisa segura. Y el man de ella decía, pásalo. Ey, pero entonces, por lo menos buena gente. Espérate, el mesero me decía, 3 veces, no pasa. y entonces yo agarraba más de una. Yo sí, tomé se puede decir. 18 refil de té frío. Sí, era un té frío, pero en una copa. Okay, o sea, como para, yo creí que era un vino ahí. Yo le hacía así al té frío. Y entonces.
yo miraba y el man me decía, una última vez. Y ya, pues, o sea, una última vez. Vengo yo del man y pa. Y yo de repente, te lo juro, hay momentos en la vida que uno no se te pueden olvidar. Ajá. Veo el papelito salir. ¡Pasó, pasó! Yo no sé, ángeles y arcángeles, los que la mamá, la tía Chelo, la tía Chelo, se le aparecieron. ¡Wow, pasó esta onda! Dios. ¿Entendés? Y trae el muchacho. Y me lo pone enfrente con esa, como una cartita. Con la cartita esa. Con la cartita. Esa de cuero, ajá. Y que traía así una cosita y venía. Venga, pague mañana, compa. ¿Qué? Venga, pague mañana, compa. Bien. Ese mesero. Y cuento esta historia porque el Chele, que todavía trabaja como mesero, no puedo decir su nombre. Porque los que lo tienen contratado, güey, manda el Chele, ese man. O sea, ese hace trueque, hace trueque. No fue en el mismo lugar. De hecho, ya cerró el lugar. Pero el Chele, siempre que paso, le digo, Chele, yo me acuerdo la vez que no sé qué, geica, ya, o sea. Y el crack. Venga, paz. Y al día siguiente yo llegué y fue un momento. Pero correspondiste con ese Chele. No, claro. Le llevé 200 tablas, le llevé al Chele. Bueno, Alexis Hernández, $50 para la tía. El mensaje de acreditación, ¿cuándo llegó? Llegó el día siguiente. Llegó al día siguiente el mensaje de acreditación. ¡Qué chévere! ¡Qué buena pasada! Sí, de acuerdo. La noche no terminó del todo bien porque fue como, hola, ¿y su carro? Creo que en el taller está. Creo que en el taller está como si. No, creo que en el taller está. Entonces la muchacha dijo: ok, pedimos taxi. Y yo, ok, y la man llamó, no sé, una empresa ahí, pero llegaron dos taxis. ¿Qué va? O sea, llegaron dos taxis. ¿Qué? ¿Y cómo pagaste el tuyo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, no, pero andaba siempre. Exacto. ¿Recordás los 100 y tanto pesos? No, sí. Pasaban 500 y tanto. Ah, okay. Entonces fuimos a una gasolinera, sacamos las 100 bolinarias y con eso. Yo quiero conocer Chele. ¿Qué pasa, Ronaldinho? Ese Chele trabaja en un restaurante de marisco, gente Tegucigalpa. Restaurante de marisco en Tegucigalpa. ¿Qué pasó? Que Relly se la tiró de furioso. Con una chava le dijo, pedí lo que querrás. Y no le habían depositado. Él con la esperanza que le iban a depositar justo en ese momento que estaba en la cena. Correcto. Y el mesero intentó tres veces. A la cuarta vez, el mesero le llevó el papelito como que es la factura para que él firmara y le puso, vení paga mañana, brother. Una cosa. O sea, para que la chava no se diera cuenta de que él no le había pasado. Es un gentleman. La pasada de tu vida. La pasada de mi vida y... Pero pues, no coronó. No coronó. Fíjate que nos fuimos ahí, strike. Bueno. A los Sabatia. Ya, bueno, ¿sabes cuándo uno va saliendo de pobre? Que uno es. Ajá. Voy mejorando. Ajá. Cuando ya uno no compra un jabón. Vaya. Un rollo de papel. Se compra 6. Una barrita de margarina. Ya uno compra. La caja. El paquete. El paquete. De papel higiénico. Ya compré el paquete de 4 rollos. Vos estás saliendo de pobre cuando vos sabés lo que es un tomahawk. Vaya. Un ribeye. Vos decís, esta entraña no me gusta. Pero si vos comías, loco, carne asada en un pincho que metían en medio de los leños de la hornilla. Y ahora me decís, es que este sirloin... Permiso. Estamos en un restaurante bastante exclusivo ayer. De la ciudad. Ayer fue. Gastamos alrededor de... Entre todos, $600. Normal. Sí. Entre todos, ¿verdad? Pero éramos como 8 personas. Éramos 8 personas, gastamos como $600 comiendo. Y entonces mi perrito acá, por favor, no me vayan a atacar a decirme que yo tengo algo en contra de Zúñiga. ¿Y por qué? ¿Por qué es contra mí? Estoy contando. ¿Por qué es contra mí si el que le dio diarrea al otro? Entonces, está Zúñiga comiéndose un corte de 3,000 lempiras, ¿va? Sí. Perro. Están hablando de comida humilde, por normal, decirlo así, normal, ¿verdad? Comida humilde. Mortadela, extremeño, rico. Y dice mi perro, yo nunca he comido extremeño, tío. ¡No! La mortadela. Y dice, la mortadela no me gusta, dice. Es que esos nudos me quedan en los frenillos. Está Colochini y está JD, que estaban en la mesa... Y esas eran las palabras de mi perro. Son acusaciones 100% falsas. Bueno. No, la gente le cree, chaval. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros, yo dejaba la mortadela para el final. Era el manjar. El manjar. Duro. La mortadela quedaba para el final. El jamón de los pobres. La mortadela. O sea, la mortadela quedaba para el final. Se enrollaba.
se rueda. Por ejemplo, aquel día yo le platicaba a un amigo de algo que, o sea, ajá, de los menudos. Y me dice, ¿qué son menudos? Menudos, loco, son como los cuellos de los pollitos. Y vos estabas y lograbas sacar un pedacito de carne y era como un milagro. Un poquito de carne. ¿Usted le pasó? No, claro. No, me imagino que vos lo viste en alguna telenovela, porque según lo que estoy viendo, vos no. Vos te creaste con salvaje. Nada que ver. Yo lo que le digo a chaval, yo en mi casa comía mortadela. Okay. Comía hot dog, okay. Comía extremeño. Como cualquier casa hondureña. Como estamos en vivo. Cuando yo ya empecé a trabajar, ¿verdad? Cuando yo estaba saliendo ya de pobre y yo conocí el jamón, le digo yo. Irina. Porque yo no sabía que existía el jamón. ¿Vos no sabías? Real, no sabía que existía el jamón. Entonces, cuando ya probé el jamoncito, ya dejé la mortadela por el jamón. O sea, tuve ahí una escala. Un salto de calidad. Un salto de calidad. Ahora, yo me como el jamón. El tuhuecano. Ahora, si llego a tu casa y lo que hay es copetín, me lo como. ¿Sabes qué? Para mí sí es de... Yo digo, aquí hay pudencia. Aquí hay billete. Ajá. Cuando no compran un enjuague bucal. Sino que ahí está el enjuague bucal que está siendo utilizado. Y abrí la despensa y hay tres más. Correcto. Uno. Ajá, este uno. Sí. ¿Para qué voy a comprar tres enjuagues bucales? Uno, el que estoy usando, me está, compro otro. Sí. No, hay gente que tiene tres. Mira, cuando vos ya no compras una pasta dental común y vos compras. Yo me tenía exquisito, una que trae carbón. Sí, una cosa más. Así, cuando vos, por ejemplo, compras papel higiénico que tiene formas. Papel higiénico, sí, tiene dibujo. Tiene dibujo. Que el día yo estiré y digo, es una obra de arte esto. No, y que se corta solo a los tres pliegues. Solo a los tres pliegues. Y haces así. Que el que usaba... No, pero nuevo. Bueno, nuevo. que el que usabas antes era transparente. Era transparente. Era papel calca. Y era piloja. Era papel calca. Que te limpiabas, te dañabas, ¿eh? Era como una lija. Y había uno que era café. ¡Era café! Era color café. No. Había uno color café. Del que envolvían el pan en la pulpería. Sí, bueno, de ese, pero más... Con un poquito menos de color. Así era. Era como de este color. Así era. Que ese era el peor porque era papel higiénico reciclado. Reciclado. O sea, estás hablando del estrato más Rally, bajo. Que si lo doblabas mal, tenía filo. Se cortaba. Se cortaba. Y si le dabas duro, se te quedaba pegado. Y no tenía separación, sino que era un solo rollo. Y después le hacías así. Entonces tenías que vos romperlo. El tema con los chinis. Ahora, cuando el perro tuyo le tenés que cambiar el agua de dos a tres veces al día y ponerle hielito, ahí está saliendo. Ahí está. Sí, cuando vos lo llevas al grooming. Chaval. No. Al grooming. Chaval. Prepárate. O cuando vos no le pones nombres como Solovino, como Nerón. Lucero. ¿Me entendés? Dulcinea. Pero ajá, había otro de perra. Laika. Laika. Sacha. Sacha. Pei, o sea, son nombres de perros comunes. Exacto. Cuando vos ya le pones Napoleón al perro. Es porque es un grandanero. O sea, exactamente. Es un grandanero. No, ya tiene nombre de persona, le pone. Y cuando tenés la cartilla de vacunación. Yo tengo. Es cierto. Y tiene todo el pedigrí. El pedigrí. O sea, ¿de dónde viene? Exacto, el linaje. Y usted no sabe quién es un papá porque... No. Cuando yo comencé a asar carne al otro lado de mi casa, había una cancha de fútbol y había un perro calatoso cuando nosotros llegamos. Y el perro, loco, yo comencé a asar en un asador. ¿En un ring? En un ring. Ok. Pero yo fui al supermercado y me compré un tomahawk, ¿va? Como si esa onda... Normal. Y yo digo, esta cosa se quemó, esta vaina. Espérate, compraste la carne, pero no compraste... Pero para mi esposa, que le mando un beso a Meide, que me está viendo. Okay. Y a los niños. Mi esposa no se podía dar cuenta que yo había quemado un animal de 800 pesos. Entonces, yo tenía dos. ¿Y cuántos compraste? No, solamente uno. ¿Para probar? El otro yo lo tiraba al otro lado. Y yo escuchaba que el perro... y de repente escuchaba que el perro decía...
como comiendo, toma. Qué bello. Espérate. Y cada vez yo le tiraba más y más y más. Los primeros cortes, las primeras veces, 8 o 9 asados más, loca. ¿Qué? Y de repente la vecina, que le mando un abrazo también, que es fan de ustedes, un día me dice: ¿usted sabe qué se le da a los perros? Me dice, cuando no quieren comer. El bro ya no quería comer la sopa de tortilla. El mañana no quería comer la comida de sobra. Porque bueno, claro, el hombre probó. Sí, New York, probó las mieles. El cowboy probó. Bueno, una de las pasadas que cuando va para saliendo, el tema llevaron a Colochini, ¿eh? Va saliendo de pobre. Una de las pasadas es que ya no te gusta usar ropa interior guaya. Ya no te gusta usar los Leopoldo. Que son muy buenos. Los Leopoldo. Son muy buenos. Porque se les abrió un hoyo de donde sale la marca en la tela. Ahora, correcto. No, es que ¿sabes qué es lo que malea de eso? Porque una vez me tocó comprar así. Normal. Que el ruedo de abajo se deshace. Ah, entonces, se sube. Entonces va ruedo y la telita floja. Queda así, como correcto, un pedazo de lasaña ahí. Ajá, pero flojo. Pero flojo. Y cuando uno lo pone, el dedo se traba ahí. El dedo se traba ahí y se estira el boxer. Entonces, a mí es que me sube. Bueno, vos vas saliendo de pobre cuando te burlas de la gente que sube la foto del pasaporte. Vaya. En el sí. Cuando, chaval, chaval. O sea, no es que estás, mira, se burló la gente que va a Guatemala. Vos no estás saliendo no. De, vos no estás. Sí, vi eso. Y vi, yo le di corazoncito a la gente de que le ponía de cosas de Guatemala, Tumata. No, es que lo sacaron. Puerto Barrios está cerca, le ponía a la gente. Patojo basura. Patojo basura. No, pero es que le entendieron mal el mensaje. Tranquilo. Él hablaba de la distancia. De la distancia. Pero lo que te quiero decir, fíjate cómo lo escucho por un lado. Me escribí. Vieron los doctores veterinarios donde llevo a mi perra. Fíjese, homie, ahí. ¿Solo por un hoyo? Ahí, ya. No sé, algo. Ahí déjalo. Sí. Ya no lo toqué basura, más. ¡Basura! Ya no lo toqué más. Entonces, cuando... Mire, ve. Cuando usted sube la foto del pasaporte en el aeropuerto, usted está en un proceso de crecimiento. Inaco, pero cuando vos ya inaco. Te burlás de esa foto, chaval, vos ya estás en otro nivel. Claro. ¿Y sabes qué es lo que pone en realidad? Here we go again. Es que cuando me pone here we go again, es como que agarra. Ay, hombre. Es que quien viaja seguido ya no sube eso. Y ahorita, por ejemplo, en Semana Santa, mucha gente ponía el avioncito y ya andábamos en bus. No pongas el avioncito porque hay un emoticón de bus. Pone un bus. Pone un bus y ponelo con alegría porque vos vas de vacaciones. Pues. No me pongas el avión. Es que lo que da risa es el alucín. El alucín. Y hay unos que salieron a playas y a hoteles, pero a trabajar. Y podemos hacer. A trabajar. Podemos hacer que se vea bonito o se escuche bonito poniéndole el busito y ponerle abajo road trip. Vaya. Road trip. Vos lo pusiste on the road, in my way. Pero es lindo ese momento, la primera vez que uno se va a subir un avión. Uno lleva la emoción, uno sabe que ha venido luchando y soñando, ¿verdad? De aspirar llegar a otro lado. A mí me costó superar ese miedo a volar. Me costó horrible. Una vez íbamos con el productor René Mendoza Rodríguez, que seguramente recuerda esta historia. Saludos, René. Íbamos para México, de los primeros viajes que me tocó hacer. Y entonces René me decía: hombre, René, cálmese, me decía. Y yo le decía: René, no quiero ser Jenny Rivera. Para los no versados, Jenny Rivera, bueno, Carla Plum, bueno, el avión. Y bueno. Ahí le voy a dar like a los comentarios. No, porque Adrián Marcelo dice: no, hombre, dice, este refresco está más muerto que. Y lo dice. No, pero no. Yo lo dije en un momento de desesperación. O sea, claro. no fue como una broma, sino que. Adrián Marcelo no. No, ese man no. Saludos, Adrián. A mi perrito, Adrián. Adrián Marcelo. Está saliendo de pobre cuando ya pedí gustos en platos de comida, pero gustos que antes no había. Correcto. Correcto. Va, por ejemplo, ayer. Carpaccio. Contémosle la historia real de anoche. No. Que uno pide ya a qué nivel quiere la carne. 3/4. No, ¿qué es? ¿Entraña? Sí. No, entonces, bien cocido. Bueno, ya uno sabe. Yo le voy a preguntar aquí a Colochini, que es el experto de la comida. Colocho, cuando uno pide un corte de carne. 3/4, ¿qué quiere decir? Es antes de bien cocido. Antes de bien cocido. Y blue es ya rojito. Sí. Blue. ¿Por qué no le pusieron red? Ajá. Sí, no, pero se llama blue. Ponerle red. Blue casi lo podés ordeñar y sacar leche. ¿Porque qué color es? Red. Red, sí. No, pero se llama blue. Lo más crudo se podría decir es blue.
Yo lo que hago es que yo le digo a la mesera, ¿qué me recomienda para este corte? Ajá. Tal cosa. Ah, pues déme, déjole. Es bueno. Que la entraña recomienda tres cuartos. Sí. Es que más mantecosita. ¿Cómo? Es más mantecosita. Es más mantecosita, sí. El mismo flow. Pero, dice, chaval sigue comiendo salpicón. Hermoso, rico, delicioso. Por ejemplo, alguien, yo mencionaba aquel día, en esa reunión de amigos, la chanfaina o la candinga. ¿La han la probado candinga? La candinga. No, pues, no, gracias a Dios. No, pero no. Es una cosa espectacular. ¿Te gusta la candinga? Me encanta. ¿Cómo la prepara Relly la candinga? No, la prepara mi mamá. Bueno, yo no sé. Esa cosa es hecha, de como es de vísceras, ¿no? Sí. De vísceras, y tiene un aspecto espantoso, pero está rico. No, pero es que sí. Te voy a decir una cosa, en serio. Guaca, la candinga se quedaron nuestros padres con ella. Sí, mi abuelo. No. En Macuelizo, lo vendían en lata. Sacamos una duda. La candinga. Oíme, la candinga es la misma morcilla. No creo. No. Ok. No. Yo comí morcilla, es diferente a la candinga. Ajá, ¿qué? ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Son como los intestinos de la vaca. Ahora sí. Come losta. Ahora, homie. ¿Ah? Langosta. Normal. Bueno, mira, una pasada cuando vas saliendo de pobre es cuando ya te sirven tu bebida y ya no te gusta que te pongan aquellos hielos deformes. Los hielos que los quebraban así. ¿Te gusta el hielo en cubito? Cubito o una sola bola, si es una bola. Si es un traguito. Un Ronaldo. Un Ronaldo. Ronaldo. Pero dejo hielo y te sale hasta el nudo, el fucking hielo. Tra, tra, tra. Te pone. Este es agrandado, ¿ves? No, pero la verdad es que malea. Que te pongan el hielo en pelota. Sí, más, y voleas, y te queda aquí el nudo pegado. En tucos. Te va a comer pedacito de papel ahí. Y después está así. Pero es que el pedacito de bolsa sale a flote. Sí. Y vos lo jalás y te viene todo el hielo. Por ejemplo, estás saliendo de pobre cuando vos donás cosas al equipo donde vos jugás. Vaya. O a cualquier causa social también. No. Cuando vos donás, iba a decir, yo dono los balones. Wow. Ya no hay que hacer colecta para comprar las pelotas, sino que vos. No te caes. Vos, ¿sabes cuándo también? Que hablando de donación, cuando donás electrodomésticos. Vaya. Por ejemplo, te compras otra lavadora y no buscas vender esa para absorber un poco el coste, agarrala uno. La dono. Bueno, la regalo. O cuando vas a súper, oíme. La presto. Oíme, cuando vas a súper, ¿qué tiene aire acondicionado? Y ya no vas al que no tiene aire. Allá abajo. Sí. Te estorba el mosquero ya, mi perro. Estás saliendo de pobre cuando te quejas porque la gente te contrata. Sí. ¡Ah! Estás saliendo de pobre cuando le voy a decir 15, dice, para que no me contrate eso. se ríe Relly. Una real. Antes de que empezáramos el podcast, cuando me caía llamada de un número desconocido, yo la contestaba la primera porque yo. Claro, era chamba. Era una agencia. Ojalá que sean dos historias, $3,000. Y ahora, número desconocido. ¿Ves? ¿Sabes qué me dijo a mí? Decirles 15 para que no mierda. Decirles 20 para que digan que no. Qué terrible. ¿Y sabes qué es lo más triste? Qué terrible. Le vamos a dar los 20. ¡Ay, qué triste! Y este andaba diciendo, ¿qué anda haciendo aquí? Dice, lugares allá al fondo. Mira, se quejaron de White Stone estos manes. No es el caso de los hijos de Morazán. ¿Quién fue White Stone? Orgullosamente mencionamos que vamos a visitar Juticalpa. Vamos a visitar. Yo voy para Juticalpa este jueves. Vamos a visitar Marcala. La Paz. Danlí. Ey, el café de ahí. El café que hay. Para la gente, por ejemplo, vos estás saliendo de pobre cuando ya no le echas azúcar al café. Chaval. Y voy a decir, chaval, es que yo sé de eso. Ajá. Y le sí. Dice, a mí tráeme un café color ámbar. No, negro. Cuando comenzás a hablar y decir, lo quiero en prensa francesa. Loco, había una bolsa donde te lo colaban. Había una bolsa y te lo colaban ahí mismo. Un calcetín era. Ahora, prensa francesa. Método, dice la gente. Método, prensa francesa. Pero aireada. Sí. Aireada. Espérate, que a mí me pasó y me salió guaya. Porque en el proceso de salir de pobre, tenés que aprender. Correcto. Pero a ver, por más te paga una cosa. Prensa francesa, por favor. Ah, y llevan ahí el asunto. Y yo veo eso para empujar. Entonces nomás lo ponen.
¡Qué calidad! ¡Empezamos bien la prensa! Este café de dije que es rico con esto. Y me quedé viendo melero ahí. Me quedé viendo melero. Pero que yo creo que usas el final, fíjate que... ¡Ah! ¡Más de rico! Porque, y es que revolverlo bien, le digo, para que no se asiente abajo. ¡Chingaste, ¿sabes? Chingaste! Homie, y me lo sirvo. ¡Tucos de café! ¡Pa, pa! No, pero el orgullo. Me lo tomé así. El orgullo te impide decir. La cagué. Se hartó el chingaste. Mira, Edward Zavala, atención porque este es billete. Cállense que esto es pisto. Edward Zavala dice: repitan la fecha del show de San Pedro Sula, porfa. Sí, eso bueno, está. La fecha del 30 show. De abril. Martes 30 de abril. Martes 30 de abril. El miércoles tenemos feriado en todo el país, ¿ok? Por el Día del Trabajador. Quiero consultarles algo a mis queridos amigos aquí en la mesa. ¿Alguna vez en la historia de su vida, cuando ya andaban en su automóvil, en su primer pichirilín, tomaban la decisión de apagar el aire acondicionado para ahorrar combustible? Así es, señor. Yo ¿qué sí. ¿Qué carro andaba? ¿Y en un qué momento Civic fue? 2012. No, yo Civic no, yo no. 2012. Había una teoría. Con el lista del 98, pero andaba con el aire. Un Civic 2012. Pero es cierto, ¿vos sí se ahorra el combustible si apagas el aire acondicionado o es pura...? Yo creo que es pura paja, pero lo que te quiero decir es que se usaba esa teoría de que podrías ahorrar combustible si apagabas el aire. Es que yo creo que en los carros viejos sí, por el alternador y algo, no me acuerdo qué papá, según escuché en Mythbusters. Perro, pero es que te fuiste muy adelante vos. Estás saliendo de pobre cuando decidís ya no andar en rapidito y solo colectivo y taxi directo. ¡Vaya! ¡Taxi directo! Saludos, chicas. Ya te ajusta. Y hay un paso más arriba es cuando tienes tu primer carrito y vas saliendo de pobre y ya no le echas regular, le echas súper. ¡Súper! Sí, porque se me arruina la bomba. No, y le pones el aceite que dice el motor. Póngale otro ahí, genérico. Y el de la tapa, ¿eh? 5W30. O cuando vas a la farmacia y compras la medicina, ¿qué es? Exactamente, no sí. La genérica, la genérica. No, deme la. La original. La original. Sovirax. Vaya. Sí. Nosotros ahorita fuimos a comprar unos medicamentos para el dolor de cabeza y compramos unos medicamentos de gringo, 120 gringo. Lempiras cada uno. Cada uno. Sí. No, y pagó Colochini, o sea, pagó. No, esto esta corporación está facturando normal. Mucho. Esto te digo sinceramente. O yo... Preguntamos precio, ¿eh? No. Le dije, denme dos chunchas de esas. ¿Y para dónde? Es que lo te parré, Lile. Era que lo llevamos allá a unos fingers. Bueno. No, vamos a ir. ¿Y chaval? Nah. Mira, a ver, cuando ya. ¿No le gusta acompañarnos de basura? Cuando ya no te gusta ponerle menos de 500 bolas al carro. Vaya. O sea, ya es que vos sabes que 300 pedos, solo es un cuarto. Sí, correcto. Solo vas a dar la vuelta que vas a hacer con ese cuarto. Entonces ya no te quieres sentir así, entonces ya de 500 para arriba. Homi, yo una vez le puse 56 lempiras. Sí, y es lo que. No. 56 bolas. Colochini y Zúñiga, ustedes me van a dar la razón. JD no hizo eso una vez. JD eso lo hace seguido. No, ya no. No. Pero sí lo hace. No. Okay, pero ¿por qué ya 56 no. cerrado? Really, ¿Vos really, contalo, ¿Pero really. ¿Por qué 56 JD, cerrado? JD es la persona más tacaña del mundo. No es tacaño. Del universo. Tacaño no es. Tacaño soy yo. ¿Por qué te gastas en otras cosas? JD es miserable. No. Aunque yo sí una vez me subí al carro de él y le puedo 300 pesos. Bueno, 300 pesos. Pero porque iba a ir Vita el día siguiente. Y allá lo fuleo a costo. Ajá. Es que ya tenemos gasolinera y más allá costo para que lo vaya a llenar aquí. O sea, vos te cobras a vos mismo. Sí, pero es que hay que pagar igual. Pero a costo, ¿me entendés? Entonces ahorra un billete. ¿Vos estás saliendo de pobre cuando te compras zapatos que no te gustan? Sí, y que es de tu talla. Sí. ¿Cómo así? O sea, zapatos que alguien más. Que vos ves en internet que esos zapatos están cualquier cosa. Pegados. Ahí. Y entonces vos te los compras porque ni siquiera. O sea, básicamente vos estás saliendo de pobre cuando te compras cosas que ni siquiera te gustan. Ajá. Que ni siquiera estás convencido. Que solo por fregar. Porque un poquito antes, diferente. Te compras zapatos para cada una de las actividades que hoy en día estás haciendo. Vaya. Voy al gimnasio, uno para correr. Vaya. Correcto. Para andar, para vestir. Otro para no andar descalzo en la playa. Otro para pádel. Hay para pádel. Y antes el bolichero lo usabas para todo. No, homie, mi tenis taco era para guayar en la noche. Homie, es que en Seivita los tenis tacos eran trend. Eran los jeans Exit jeans, sí, correcto. Sí. Negros y tenis taco. Así andaban allá los que jugaban. Entonces uno quería andar así. Y andaba pijineando en la noche con sus buenos homas. Jeans.
jeans y tenis taco. No, no, joma, no. Eran Adidas. ¿Te acordás que en un tiempo se pusieron de moda unos tenis Puma que tenían puntas? Que eran unos tenis Puma que tenían puntas. Sí. Ah, que tenían púas. Como púas. Que era como Pantro, el de los Thundercats. Mami perro. Que tenían una comba, ¿eh? Sí, que tenían. Qué cosa más espantosa. Dicen. Y habían marcas de ropa que ya vos. Si hoy vos te pones una Abercrombie. Guaya, pues. Sí. O sea, guaya. Pero en aquel momento te ponías una Abercrombie. Eran tres. Billy the Kid. Y había otra Billy que se llamaba. Era correcto. Hollister, Abercrombie y American Eagle. Te doy una cuarta. Había una. Rally se entró y le halló gol. ¿Quieres agua? Disculpa. Sí, pero agua azul. Sí. Vaya, Memo ahí. Muchas gracias. Y había una cuarta. Von Dutch. Que vos te ponías una gorra Von Dutch y era lo máximo. Y después camisa. Sí. Von Dutch. Ahí se me vino. Las Echo. Echo Unlimited. Que era lo era la muy empleada. Estaba picando ahí. Estaba, por ejemplo, vos estás saliendo de pobre cuando vos vas al concierto de tu artista favorito. Sí. En primera fila. ¿Sabes qué? Estaba viendo a Sai cuando yo estaba en tercero, en segundo de ciclo. Sai fue a Siguatepec, que estaba pegado con Encienda los Motores, claro. Se destapó el misterio. Tenía la oreja grande. Baila. Lo de Sai era una locura. Y se presentó en el gimnasio del general Muñoz Hernández. Costaba 100 lempiras la entrada. Mi colegio fue. ¿Y vos? Yo no, viejo. Y yo fui al gimnasio del Genaro y me senté en la acera de la calle a escuchar a Sai desde afuera. Y la burra lo botó. Y ahorita se tomó una foto con él, ¿ven? Y ahorita, ¿cómo cambian las cosas? No, Sai se tomó una foto conmigo. Normal. No, yo se la pedí a él. La foto. Sí, y la foto la también. Foto. Ah, vaya. Mira, la puso al lomo. Mami, está saliendo de pobre cuando uno paga antes de que le corten las papadas. Porque antes. ¡Ta! No, se fue el wifi, sí. Mejor. Hay que pagar. Cuando usted lo tiene en débito automático. El débito automático. Es cosa de millonario ya. También cuando ya tenés más de 2 suscripciones en aplicaciones digitales. Sí. Correcto. Ya, que ya. Vos tenés el Netflix y el Disney Plus y el Amazon. El YouTube Premium. El Max. Pero es que son 100 pesos también. Ah, pues sí. También no hay que ser miserable tampoco. Tenés 7. Es un 700 pesos. Hombre, cuando le sirven el plato de comida y queda viendo el queso frijolero y lo huele. Ya no le gusta que eso fue. Ya no le gusta. Porque es de Borona. Me gusta que ahora semiseco. Come gouda, come provolone. Bueno. No, es que eso no me gusta tampoco. El mozzarella sí me gusta. El mozzarella. Bueno, pero ahí es donde uno va valiendo. Cuando uno ya no toma leche en bolsa. En bolsa. Ya lo tiene uno ahí. En la cajita. En la cajita, porque es que la leche maligna en la bolsa se vuelve maligna en el refrigerador. Porque es cagadal. Si no lo tenés en el copetín, en el pichel. En el pichel, cada abertura de la refri, ahí va esa bolsa. Ahí la bolsa. Pero vos estás saliendo de pobre cuando comes cosas como chía. Ajá. Chía. ¿Y no linaza, dice? ¿Vos no ves para qué? No tenés idea para qué. Antes le decía Chan. Sí, y cuando vos andás con un bote. Nance. Espérate, que andás con un bote, un tambo ahí. Uy. Y la chía está al fondo y tiene divisiones el bote. O sea, y al fondo va el pepino y se hace una infusión. Una infusión, correcto. Y que no te gusta, pero te lo tomas porque es el flow. Ajá, es el flow. Porque es el flow. Rico. No, y te encontrás a alguien, deberías tomar esto. Pero yo te miro igual de chopora, pero... Yo por ahora ando tomando. Y le pregunta, ¿pero por qué tomas? Yo por ahora ando tomando tontera, hombre. Mira, ve, estás saliendo de pobre cuando ya te molesta ir al sol del estadio, a los tendidos populares. Y cuando te quejas de cosas, como por ejemplo. Ajá. ¿Me entendés? Cuando, como por ejemplo, vos decís, es que no hay baños adecuados. Sí. No puedo cagar ni mear como quiero. No hay baños adecuados. Y antes en letrina le dabas ahí, lo dejabas caer. Como hombre, y hay gente que dice. cuando tenés Alexa. Pero 12 segundos después. Y te chispeaba. Espera, no. Recordá que era profundo la letrina. Entonces vos salías, estabas. Tíralo. Y así el autojuego. Ahí ya.
El autoenjuague, ¿eh? Sí, no, porque es letrina. Es que este no fue. Sí, es que después no fue. No, es que letrina no, apunta, no. Letrina apunta, sí. Me tocó usar letrina. Era el 0-0. Una vez, no, en Macuelizo. Que aparte yo, que, y aparte que vos. Después le voy a contar, chaval. Espérate que. Espérate. Y que, y que en letrina vos estás así. O sea, así. No tenés de dónde agarrarte, o sea, no, sino que vos estás. Sí, sí, el culito está como columpio. Reli, Reli, y vos estás sentado en la letrina, perro. Estás relajado tirando los choricitos, pa. Y entonces te para una mosca en el anuncio. Ajá. ¿Y le cambian aquí? Sí, en el pedo. ¿Y uno comienza? Aquí no estás, aquí no estás. Te voy a ahorcar. Te decapitaba, solo te decapitaba. ¿Y sabes cómo le echa llave? Pero vos has ido a la letrina. Pero claro. Mami, y que uno le echa llave haciendo el tuquito de madera aquí. Exactamente. Que tiene un clavo en medio. Ese, ¿no? Ese y espérate, y las puertas son de madera y vos ves la gente pasar. Vos ves, pues. Vos ves la gente pasar y vos decís, si se ve de adentro para afuera, se tiene que ver de afuera para adentro. No, y pero no, de alguna manera no se ve de afuera para adentro. Y otra cosa es que el papel higiénico está en el suelo. En el suelo. O sea, no hay un lugar donde esté el papel higiénico. El prensazo. Está mí, así. Pero un clavo que pudiera. Sí. No hay, lo dejan ahí. No, y si es está muy grande, a veces te puedes levantar ahí con el culo en el aire. Ajá, está muy allá. Really? No, pero usted fue entonces a una super letrina, hombre. Ah, o sea, usted sí fue a una letrina grande. Y estamos tirando los mojoncillos, va, y cae un mango arriba y se asusta. Ah, a mí, o ciruelas, porque usualmente es palo de ciruelas que hay en la letrina. Hombre, me pasó en Macuelizo. Que me ¿y dónde está el baño? Espérate, Gilbert Núñez acaba. ¿Qué Gilbert dice? Núñez acaba de descifrar el secreto de por qué de adentro hacia afuera sí se. ¿Dónde? Gilbert Núñez dice porque adentro está más oscurito. Entonces desde afuera vos solo ves una negritud. Ahí no hay luz. Ahí no hay luz. Está puro pulso. O sea, usted no puede ir a la letrina después de las 5:45 de la tarde. Ahora ya la letrina es un calor. Porque ya en la noche ya está. Uno siente que una culpa. A menos que vos vayas con el foco. Sí. Vos estés con el foco. Y el foco gris. De mano. El foco gris. De los que tienen de la batería cortas. De la batería cortas. Y que le da para adelante. Y es duro. Y que tiene dos funciones. Ajá, y tiene un botón rojo. Tiene un botón rojo. ¿Qué para, sabe Sónica? ¿Qué sabe? Y vos estás cagando con el sonido de los grillos. Sí. Bueno, los grillos. Uy, pero es bello. No, pero es bello. Pero es bello. Sí, no, y de repente vos escuchas. Sí. ¿No patrulla? No. Eso es como un coyote. Pero es lo que pasa, es que lo escuchaba a la distancia. Ah. Y es un aguacatero que pasó la sucia y estaba moviendo. Dice, si le pone foco a la letrina, en la noche lo ven. Ah, y no, y hay zancudero. Sí, hombre. Bueno, hablando de las letrinas o esos baños que también ponen en las playas, cuando ahorita que recién pasó la Semana Santa, pasa, ¿verdad? Está saliendo de pobre cuando ya... No haces el baño con la toalla ahí, que pone ahí la familia. Correcto. No, mami. Y cuando tienes un resort para ir a cambiar. Y cuando es de baño, o sea, eso es de plástico, ¿eh? Que es letrina en plástico, ¿eh? Sí. Pero que al lado usted presiona aquí y ya le da la agüita. Es buena. Ya después de lavar. Y hay espejito ahí medio guaya, pero hay. ¿Usted? Y hay letrina, hay de esas con foco. Yo fui al concierto de Luis Miguel. Espérate, al concierto de Luis Miguel en Teus. Nosotros también. Sí, lo vi a la distancia. Lo vi a la distancia. Y habían 18 baños. 18 baños. Espérate, eran apenas las 5 de la tarde. O sea, falta. Luis Miguel estaba en Miami, pues todavía. Normal. O sea, el man todavía no le habían llegado a tocar la puerta de. Claro. Mickey. Claro. Coño, Mickey. Y estaba echando alguna, ¿eh? No. Y el man, ¿a dónde toca hoy? Ah, porque se Luis Miguel a hablar como gemido. ¿A dónde toca hoy? ¿Dónde toca hoy cantar? Sí, Honduras, Miki. Así como cuando este man dice, ¡ay, vamos para ese lugar! Así es. ¡Ay, vamos para ese lugar! Entonces, pero lo que te quiero decir, Miami, es que... Vamos, y habían 18 baños. Lo vieron ahí en la zona donde fuimos nosotros. Sí, o sea, sí. Habían 18, de cagar, no, espérate, habían 18 baños. Entonces voy yo y le digo a un muchacho, disculpe, los baños están habilitados. Sí, me dice, pero apenas una persona ha entrado. Ay, o sea, tenés 17 baños que han sido, están limpios. Qué bello. Yo fui al único que habían usado ya. Ya habían su tía que te hacía el saludo, ¿eh? Yo fui, ¿cómo?
¿cómo podés tener tan mala suerte? Ya hay un submarinito ahí. Años, sí, no puede ser. Ya está más que acostado. El popodrilo. Bueno, son momentos, homie, que uno lo bañan de humildad. ¿Tiene alguna recomendación ahí? Totalmente, homie. Para la gente que... Para la gente que le gusta el ser. Para la gente que le gusta el ser. No, mírame, ahorita ¿qué pasó? Uno a uno, España Motagua. ¿Verdad que uno no puede evitar leer? Ya me leíste el chat. No puede ser, ¿cómo voy a...? ¿Cómo se llama tu novia? No sabes cómo se llama mi novia. Eli. Porque es que lo que pasa es que está con lo de... Mira lo que le mando. ¿Qué le manda? No. ¿Qué le mandó? Esta, la segunda y esta. Ahí le está indicando. No. Ayer, es un centro de Tony Cross. Ya le digo. Va. Estoy aquí. Bueno, lo que yo le digo. No, es que. El mensaje es que ya fue a correr, ya está ready. Pues sí, todos entendimos. Todos entendimos. Chaval lo entendía, hombre. ¿Qué le iba a decir? Ahí le tenemos una invitación después de aquí, pues quiere. Bueno, está bien. Mira, respondo. Uy, qué lindo. Vaya usted inmediatamente, si está con planes de remodelar su casa, le recuerdo que vienen las temporadas de lluvia. Está lloviendo ahí de repente. Si usted de repente tiene goteras en su casa, si de repente se le está mojando, hay humedad, con la gente de Larachi y compañía, usted puede encontrar algunos recursos necesarios para tapar cualquier... intento de gotera que tenga en su casa. Y cuide eso porque no, ya no usan. ¿Cómo es que se llamaba aquel papel que uno ponía en los techos? No sé. Había un papel, un nylon, bobo, que uno ponía en los techos y cubrías todo el techo y se formaban bombas cuando llovía. Es cierto. No, vos andabas puyando con el palo de la escoba para botar el agua, moviendo la burbuja de agua. Ajá. Y ¡push! Como carpa. Como una carpa, sí. No les pasaba eso a ustedes. No. Siempre tuve pisto yo. No vaya usted, ahí está todo lo que necesita en herramientas y con la idea de remodelar o construir su casa. Lo encuentra todo en Larachi y compañía. Vaya usted, están en San Pedro Sula, en el Boulevard del Norte, yendo para Cortés. Ahí está. Sí, Gilvia, le confirmo que Zúñiga sí se quiere ir. Ya quiere. O sea, ya se quiere ir. Porque ya me mandaron el mensaje. Que lo que pasa es que voy a tener que saludar a ella de nuevo. ¿Por qué? O sea, me la voy a encontrar en la vida, supongo. Claro, pues. Y fue como... Yo vi el mensaje. Hola, yo leí su mensaje. No, vete, va. Ay, pero... Ah, ¿qué pasó? No, que quiero decir una pasada, homie. Tírala, homie. Tírala, homie. Cuando usted ya tiene más de 2 botellones de agua en su casa, está saliendo de pobre, porque es que uno solo... Tiene uno y cuando termine va para la pulpería como loco. Y va bravo uno. No, yo miro gente que tiene 3-4 botes con agua. ¡Qué locura! ¿Qué es eso, digo? Pero yo, ahora lo que se ha puesto de moda es un cosito que vos lo pones encima del bote con agua y presionas. Mira, a ver. Y vos estás con el vaso. Yo te voy a ir algo. Es que me van a rebanar estos basuras. Ajá. Dale, loco. Yo tengo eso para el enjuague bucal. ¿O lo pongo en la tapita? Sí. Mira, ve, y hay una escala más arriba cuando sacas el agua de la refri. Uy, sí. Es otro escala más arriba. El hielo de la refri. Te salen media luna, te salen mini cubitos, no, o te salen escarcha. Espérate, hay refris que traen unos sobrecitos. Ah. Y ya te sale el agua Apple. ¿Qué? Es mar. ¿La tienes ahí? El man este, obviamente, se las mandan a la casa para que las prueben. Mario López en la casa. Esperate, y le echas el sobre, loco, y tenés para 30 días. ¡Curado! Peach, dicen el otro. Strawberry, sí. Blueberry. Sí. Ya, mira, si tu teléfono ya tiene más de una cámara, ya está saliendo. Ya, sí. Ya, no. Cuando miras uno de una cámara, y vas, hombre, ya. Pero hay unos que hacen el intento y tienen 7 cámaras. Sí, ahí es guaya. Homie, si sus 7 hoyos en el lomo de este teléfono. Tiene más hoyos que un pascopa de acá tajada. Bueno, ahí es crisis. Homie, ya si su celular agarra carga por la nuca. Ahí, correcto. Ya poco lo se acostó. Freidoras de aire. Si ya tenés una freidora de aire en tu casa, estás saliendo de pobre. Aunque nunca la usé. No, ahí está de adorno, un adorno la, más. La estufa de JD ya trae la freidora de aire. No puede ser. Yo no lo he dado. Cuente la pasada cuando llegó a la casa de JD. Sí, me tocar quedó. Ahí. Yo voy a contar. JD vivía en una crisis, hermano, que
con todas las plagas, va, dormía y ahí sí. Te lo juro, te lo juro. ¿Por qué me ríe de mi crisis? Dio un brinco. No, porque ya no está. El perro está en el nivel que le dieron el condominio en el que vive. Y estaba el espacio de la estufa. Él nunca va a cocinar. Él nunca va a encender la estufa. Correcto. Pero él simplemente, porque no quería ver ese espacio vacío, se compró una estufa de 60,000 lempiras. No. Porque le estorbaba. Colochini, hacía su historia semanal. Estoy mintiendo. Sí, es cierto. Porque su TOC, su trastorno obsesivo compulsivo no lo podía. Ah, por ejemplo, o está saliendo de pobre. Cuando vos ya tenés cosas como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o sea, cuando ya tenés enfermedades distintas, ya diferentes que no va, sí, me que no era la gripe y la calentura. Antes, que te daba era cólera. ¿Me entendés? O sea, no cólera, que no. No. Sífilis, ya. Disenterías. Va saliendo de pobre cuando ya compras muebles de 60,000 pesos. ¿Cómo quién? Absolutamente, como este man. Amigo. Y que combine con un, con un rotor de 30,000. No, rotor. Y una alfombra de 13,000. No. Mira, cuando ya combinas el color de las cortinas con el, de tu con el color de la alfombra, con el color de los muebles, con el color del comedor, está alguien de pobre. Porque uno, cuando compra los tilinches para la casa, Zúñiga, lo primero que se fija en el precio. Zúñiga, cuando lo llegas a visitar y dije que te quité los tenis. ¿Sí? Ah, no, sí. O cuando vos tenés un universo. O sea, que la refri está conectada con el teléfono, con la tablet, adivina con la quién. Compu. Adivina quién. Todo es mi universo. Y lo puedes controlar todo desde un mismo. Relly, antes, 5 minutos antes de que lleguemos a la casa de JD, ya está todo encendido. Ya está todo encendido, sí. Pregúntale quién le barre y le trapea. Alexa. No, Lupita. Pregúntale. Tiene una robot. No. Pero es que a la larga una costumbre. Sale más barato porque invertís una vez y ya estuvo. No tenés que estar pagando servicios. ¿A vos te gusta ir a la playa para andar montado en lancha? ¿Cómo es? ¿No te gusta andar montado en lancha? No va a ir nada yo porque No, que no baña pues. Es que no bañas. Bueno, jugo de langosta pues te gusta. Es que fíjate que marisco no, pero sí lo... Marico aquel. Mira la inocentada del día que llegamos de tela nosotros. Voy a dejar ahí el día a la ahora, casa. Ahora, el que estrena televisor a cada rato también. Claro, el día, chaval. Y cuando tu televisor mide más de 60 pulgadas. Y no le pone aire acondicionado. Y se lo dan y lo va a traer 4 meses después porque le vale. Correcto. 80 pulgadas mide el televisor de. No. 86. Que está en el cuarto de JD. 86. No. 77. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué me dijo Mario López? ¿Qué le dijo? Ni yo tengo un tele 80 pulgadas. No, voy a desmentir eso. Ah, no. Este hijo de tantas tiene en una casita que está fuera de la casa. En una mansión que está fuera de la casa de él, tiene una onda de 150 pulgadas. Ojo, y no varios teles juntos. Uno es de 156 millones de pulgadas. Y lo usa para ver Baby Shark. Bueno, si en tu casa ya hay más de 2 comedores, hay billete. O cuando en tu casa hay 2 salas. Dos alas. Dos alas. Es cierto. Hay casas que tienen 3 alas. ¿Para qué tener 3 alas? Cuando en tu casa. Uno es el living. Cuando en tu casa hay más de un pinito de correcto. Navideño. Sí. Sí. Sí, o uno cada también puede ser que quitar cosas sea un reflejo. Por ejemplo, cuando vos quitas el cuadro de los perros jugando naipe. ¡Ah! O sea, cuando vos lo bajas. Ya pones el minimalista. ¿Me entendés? Pero que solo son 3 rayas. Sí, son 3 rayas. Solo como que tiraron chocolate ahí en el cuadro. Y llega el amigo y te dice: ¡qué feo eso! Es que vos no entendés. Sí, bueno, sé. Fíjate que. La queremos y la amamos. Tía. Vemos. La adoramos. Y vemos, tía, un abrazo. ¿Queda algo más? Homie, cuando uno viaja seguido. Sí, viajamos seguido. Vamos a ver usted mañana. Cuando. Es que lo tiene que poner algo aquel. Ajá, tírenos ahí aquí, Tommy, porque vamos de viaje mañana. Vaya. Porque la vida, Tommy, trata de experiencias. Sí, no, yo sé, pero ¿dónde? ¿De qué? En WhatsApp. 7 de él le digo antes de que empiece el show. Ey, homi. Es que estoy en mi cosa. En Telegram, vos, güero. Vaya, ahí hablo mi perro. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Está hablando del cuadro abstracto. Sí, que es el cuadro bazooka.
tres acuareleadas así. Correcto. Y te costó el triple. Es del noruego Schorenberg. Oíme, y antes lo que tenías era que antes. Sí, y vos ya no discutís, JD. Sí. Porque vos no conoces al noruego Schorenberg. Entonces puedes decir, no, vea, eso ha de ser importante. Y una pregunta. ¿Y a dónde lo compraste vos? Ah, bueno, fíjate, ¿dónde lo compraste? En Oslo. Espérate que voy a ir a... ¿Cómo es ese? Sí, en Oslo. Oíme, otra pasada. Va saliendo el pobre cuando tenés más de tres perfumes. Sí. Sí. Bueno, vos probás uno cada noche. Bueno. ¿Y perfumes? Fíjate que yo a ver... Bueno. Mira, ninguno de estos miran tus en vivos para hablar de los perfumes. No, sí, sí. Yo a veces los huelo, fíjate. Lo que este man está diciendo, por ejemplo, dice este Savage, que es cítrico, que no que dice que su salida es frutal, pero luego se convierte en algo amaderado, platinado. Y yo, pues no podrías decir solamente que huele rico, ¿no? Ahora, se imagina Relly haciendo un video de perfume. Aquí está Colochini, es un Andrés Perfume. Dice y La frente, chaval. Ahí. Estaba vivo. Bueno, mira, te decía. Este es buenísimo. Mira, ahí, este perro. Ay, chaval, no tiene bote. Aquí está. Yo estoy y mira, a ver, si no te ajusta para aquel. Compraste este, Recio. Este es más alcohol que otra cosa, pero te va a servir. Pero sube el brillo. Espérate, y yo estoy 1:23 de la mañana en la. Puedes hacer algo más. Se da la vuelta a mi esposa y me dice: amor, duérmase. Espérate, que el cuarto perfume de la noche. Y son 16. No, hay un chileno que es Andrés Perfume. Andrés. Que ese man es el que dice este espectacular. Porque tiene una salida impresionante. O sea, y este yo lo tengo para las reuniones más formales. Ahora, si tú lo que quieres es pasar de una reunión más formal a salir con tu chica, que tu chica siente el impacto, yo uso la de tabaco, y la que viene en el tabaco. El puro. Estás en Amazon comprando. No, te lo juro, es una locura. Entonces yo digo, primero, loco, vos no ocupás, ese man no ocupa nada. El man solo como vos, solo con existir, pues, solo con respirar. Y bastante. Ya, vete, solo con respirar. Respira. A mí me gustaría que ese man analizara alguna vez la census. La census de Abel. Esa es clásica. No, pero él respeta mucho el clásico porque el Dracar, él habla mucho de Dracar. Correcto. Es del Gularuche. Dice Juan Hernández que una vez escuchó a Colochini que dijo: esta huele, es cítrico y dulce a la vez. Que le cruzaron los cables. es que puede ser. Que yo a veces estoy en contra de ese tipo de reseñas porque la gente común y corriente no entiende. Huele así: esto huele a ámbar gris. ¿Qué es ámbar gris, pues? Es ambroxan. Ámbar gris es la cuteada de un cachalote. De un cachalote. Eso es. De ahí se extrae. Entonces, ¿cómo va a ver la gente? Vos decirle que huele a Colochini. Esto es almizcle. El almizcle de güey. Mira, si yo diera la explicación, mira, huele a tierra con pavimento, olor cuando vas adentro de un bus para que la gente... Le digo, huele a tierra mojada, basura. No, hombre, pero huele. Fíjate que si vos me decís que huele a tierra mojada, casi que me convences más que si vos me decís almizcle. Vamos a ver un flow con Relly. Que por cierto, ¿cómo se llama el olor de la lluvia sobre la tierra? Se llama petricor. Sos un hombre, sos un sabio. Bueno, ¿sabes quién tiene petricor? Tiene Hermes, Ter de Hermes. Ter de Hermes tiene petricor. Ok. Entonces, ¿cómo describiría? Bueno, pasamos del tema a los perfumes. Tire la machaca. De machac. Ey, bueno, por cierto, mis amiguitos tienen una vueltita mañana en los Miamis. Por ahí tienen a la gente de Experiencia Travel que nos ha apoyado a nosotros con todas las vueltas. Voy para allá. Para los Miamis van Voy con Franco allá. La gente que está en Miami, allá. ¿Vamos a Brickell? Si se recupera. ¿Vamos a Brickell? A Brickell. Parece bien, va a recuperar. Sí, ahí va a estar. Aquí no está, en Miami va a estar. Sí. Es que Miami lo confirmó. Ah, bueno. Esta gente de esta agencia, te cuento que mira, vos querés pagar. Qué bien huele esto. Un viaje a Miami en tres partes, ellos te lo dan.
tres partes. ¿En tres partes? Yo o sea, ¿lo querés sacar el crédito el viaje? ¿Quieres? Yo voy quiero. Experiencia travel. Y te llenan todos los datos. Solo te mandan quiero, QR. Yo quiero ir a... fíjate que estoy buscando un patrocinador para eso. Ay, disculpa que yo me suba en esta ya robusta mula, ¿verdad? En este corcel. Contar no se ponga abajo. No, yo estoy buscando vos ahí una. Yo te tengo el dato de la gente experiencia una agencia. No, pero en realidad yo para comprar mi boleto. ¿Y pues tampoco es que vamos a estar aquí pidiendo, pero si ustedes quieren patrocinarme el viaje, está bueno. Vaya. O sea, pero tampoco es que vamos a estar pidiendo. No, yo tengo ahí mi cash y yo lo pago, mi boleto. Lo que pasa es que me quedo viendo mal ese mambo. Es que así es él. Como este man viene acá y se aprovecha y vende su viaje para ir a ver una semifinal de la Champions y quiere ir gratuitamente. Ni nosotros le hemos con experiencia travel. Yo compré a Miami experiencia. O sea, y nadie va a estar allá en Madrid y va a hacer una historia espectacular, un video maravilloso para experiencia travel. Nadie. Es un buen sistema porque así como yo pago mi televisor en cuotas allá en Dionza, usted puede pagar su viaje correcto a la ciudad de su sueño. Exacto. En cuotas. No se limite usted, hombre, viaje con experiencia. Qué buen eslogan le acabo de dar. No se limite, viaje usted. No, puede ser. Y nada, podemos mejorarlo como el cielo no es el límite. Uh-huh. Es su billetera. Sí. es la que no le permite despegar. Por favor, sí. Usted sigue. Usted es un hombre con los pies en el suelo. Sí. Mira, para que usted deje de ser un hombre con los pies en la tierra, experiencia travel. Porque el cielo tampoco es el límite. Experiencia travel. No. ¿Cómo se llama la man o el man de experiencia travel? Mi perrito se llama Ángel. Ángel estaba así. Espérate, ese man, Ángel estaba. Zúñiga, mandame el número de Rally. Me encantó lo que hizo. Lo vamos a mandar man. Pim, 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 pim. Borrar. y bloquear su. Sí. Es que ahora lo tenemos para nosotros. Rally, haz un anuncio. Recordá quién vino cuando estabas en el garaje Radioactiva. Recordá que yo vine. No le digas así a la casita de mi hijo. No. Y me quedé en un Airbnb. Bueno, pero bonito. Bonito Airbnb. Airbnb. No había internet. ¿Y fue? no había internet en el Airbnb. Really. Haz un anuncio publicitario. Haz un anuncio publicitario, dice, conmovedor para aquellos que no ven Los Hijos de Morazán. Fíjate que yo, más que hacerles un anuncio, es como lamentar que la gente no vea Los Hijos. O sea, sinceramente, cuando la gente me dice, fíjate que yo no veo Los Hijos de Morazán. Decirle a Rally que vamos ahí. La gente de la agencia. De ya nada, Rally. Ya acaparó ahí. Hey, chaval, nos la dejó ir. Sí. Vaya. Sí, pero yo me alegro. Remember. Yo me alegro por un amigo. Háganlo. Yo me alegro por un amigo. Un llavero. A la gente de experiencia, claro, y Rally. Pero no de los llaveritos. Sí. De los llaveritos que dicen 25 por 10 euros. No. De los que vienen en bolsita. Vaya. De los que vienen en bolsita. Eso. Miren, si ustedes alguna vez alguien viaja a algún lado y les trae un llaverito que el llavero no esté en una bolsita, el llavero es bien barato. El llavero es bien barato. Ese llavero es barato. Y venían tres. Y si, sí, mire, ese, hay una bolsa que uno trae. Uno trae una bolsa de llaveros para gente menos querida. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque además le trae camisa. Pero claro, si el llavero no está en una bolsita, usted, de verdad se lo digo. No lo quieren tanto. Y compró varios iguales. Le voy a preguntar algo. Cuando viajas, usualmente le traes algún alero, un regalo, una camisa, una gorra, algo. Sí, sobre todo. Este nunca le trae nada, chaval, cuando viaja. ¡Nunca! ¿Qué le ha traído, chaval, así de recuerdo? Ay, si no le dio ni para el cumpleaños. Una vez le regalé un par de calcetas que no me quedaban. Si no le dio ni para el cumpleaños. Rally, no, para el cumpleaños le di. Preguntale quién lo metió al bonito show. ¿Quién te trajo aquí al bonito show? J.D. Fancon. No. Bueno, ahí te respondió. Porque este programa yo lo vi cuando vos no estabas. Sí. Vale. Ah, no existía. No existía. No. Después te trajeron y yo la verdad, la primera vez que salió dije yo, oye, ese mambo, no sé, el programa estaba bien, pero luego. Pero todo tomó sentido. Sí, luego todo tomó sentido. Y aún así nunca me ha traído nada. Nada. Bueno, te cuento que le estaba dando un consejo a la gente. Ajá.
Que no mira a los hijos de Morazán. No, la gente, yo lo abrazo. Cuando yo, porque yo ando en la vida, ¿usted ha visto a los hijos de Morazán? Entonces la gente dice, fíjese que todavía no. Venga, le doy un abrazo. Y vaya, mire los hoy. ¿Qué pasa en casa? Sí, sí, sí. ¿Usted tuvo papá? No, fíjate. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Vaya, vaya, sí, 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 sí. Relly, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que ir a cenar. Sí, Relly. Sí, vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer cositas. Vamos, ¿sabes qué canción nos cantaron? Al inicio del programa. Que yo estaba ahí al inicio del programa. Ajá, ajá. Aquella que dice. Quisiera volver a amarla, volver a quererla, volver a tener cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Me hace tanta parte, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y yo no me pregunto por qué. ¿Por qué? Tuve que enamorarme de ti. Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que esto no es culpa de los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Un día te das cuenta de lo que sentía por ti. Y pensaras en mí para que estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos. Y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor, sé que vaya a ser contigo. Sin tu amor, no sé cuál sea. Pero la de la rompe pantalones, ¿te acordás? Ah, el momento es que encontró que condenar. Ay, mi mamacita, pero es la verdad. Come on. Tú te ves bien, entre no estás de nada. Ay, mi mamacita, pero es la verdad. Pero qué cuerpo tiene esa mujer. Parece que los pantalones se le quiere romper. Pero qué curva tiene esa mujer. No importa lo que se ponga, todo le queda bien. ¿Cómo puedo explicarle pasa? Le pregunto al señor, ¿cómo pudo tirar al mundo tanta perfección? Si yo fuera tu papá, te pongo protección para que puedas salir sin ninguna preocupación. Son dinero y vitamina, le echaron la comida para tratar a mi vecina. Que le hagan una ronda como te hacen así. Soso, dime el secreto que yo no soy su hija. Ya, fuera de toda broma, vaya. Fuera de toda broma. A ver, todo lo que tienen, todo lo que han logrado, todo lo que viene para sus vidas es porque ustedes han sembrado sonrisas en el pueblo. Ustedes han sembrado sonrisas en Honduras y están cosechando éxitos. Me alegra cada cosa buena que les pase y cada cosa buena que sucede. Cuando yo los veo y digo, esos tipos de verdad se lo merecen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Viniendo de un crack, uno lo toma. Claro. Últimas contrataciones contrataron a Faco Sports. ¿Qué opinas? Ese man es el mejor, bo. Nuni Joya. Y Nuni Joya que dice, pongo la blanca o pongo la negra. ¿Qué te ready with me para ir a Santiago Bernabéu? No. Pero se escucha así, así se escucha, mira. Acompáñame a Santiago Bernabéu. Y después, historia que tú hiciste, historia por hacer. Parece que va pasando Hitler. Fíjate que tú, mira, fíjate. Porque está así Nuni, ve. Si me lo van a bloquear el like. No, van a bloquear. No, okay. No. El Führer, pues. Robot, dijo el maíz, para que nos alcances más. Entonces, mira, fíjate que toda la gente, fíjate los videos de Nuni, que la quiero mucho. A Nuni, la aprecio y es una crack. Fíjate que toda la gente está así. ¿Dónde está? Está historia que tú hiciste. Los españoles, ¿no? Algunos están con su bufanda. ¿Con la bufanda? Sí. Tus ganas de vencer. Ya sal. Y Nuni está. ¡Ya salen las estrellas! Y ya al final del río. Bueno, fue un buen partido. Esto es una Lupita D'Alessio. ¿Tienen gente a quien saludar hoy? Chaval. No, una locura. Saludos. Del grupo de los Vagos está de cumpleaños Damour Zúñiga. Oíme, me escribió una muchacha aquí, pero puso eliminado el mensaje. Bueno, un saludo. Un saludo para mi hijo Dante, que está despierto y está en el programa, mi hijo Dante. Dante. Hasta los Miami. En Miami. Normal. Y Andreita. Usted lo mandó a estudiar a Miami. O sea, está con su querida madre. Normal. Usted lo mandó a estudiar a Miami. Está saliendo de pobre. Saludos para Andrés, hermanito. Adelante. Gracias a Raúl Rodríguez. Gracias. Bueno, eso es todo, ¿no? A la vida. Gracias a la vida. Nada. ¿Qué pasa? Escribió el gran Roberto. El papá de Faco. Lo quiero más que a varios tíos, vos. Es un tipazo. Saludos para Omi Nuri Castillo. Cumplió años hace poco. Y es gran fan del Fichas FC, el viejo.
¿Qué es eso de Ficha FC? Un equipazo del Progreso, aquí no. Saludos, saludos a la gente del Progreso. Que llevamos para allá. A ver, chaval, ¿alguien ahí? Saludos. Finalizamos que el 20 nos presentamos en Nazaro La Ceiba. Vivos. Domingo 21, el Progreso en el spot. Qué locura. 27 Expo Copán. La gente Explora está organizando todo eso. Pregúntenle a ellos sobre las entradas. Y el 30, martes 30 de este mes, abril, Adriana Hasbun desde El Salvador, Jennifer Aplícano y los hijos de Morazán. Ojo. En vivo. Y evento privado. Una evento sorpresa privado. Viernes o sábado ahí que... Yo ya escuché esa sorpresa y es sorpresota, muchachos. Alto nivel. Un fuerte abrazo a Isabela, que les manda saludos. Dice que Chaval es lo más grande que ha parido la tierra. Después de Supremo. Después de... Bueno, no sé. ¿A cuál Isabel? Isabela. También, no antes, antes de despedirnos, saludo a todo el combo y especialmente a Chin, que sigue corriendo, sigue luchando por la escuela y por la educación. Hoy pasó por Siguatepeque, Chin. Bueno, saludos. Grande Chin, es un crack. Vayan otro a sus redes sociales para que vean. Para que vean el progreso que lleva él en el desarrollo de la carrera, de lo que quiere 250 cumplir. 250 kilómetros quiere hacer Shin. Claro, qué y grande. Honduras y varias gente del mundo está con él, especialmente los hijos de Morazán y la comunidad está con Shin. Grande Shin, te queremos. En esa operación que tiene. Shin, durísimo. Éxitos. Y por ahí nos vamos. Esto fue otro bonito. Gracias. Thank you everybody. Love you so much. Sayonara. Supremo. Suscríbanse. Dice Reilly. No basura, dice Reilly. Basura. Dice Reilly. mi perrito Reilly. mi perrito Reilly, dice el man.